Hola, buenas noches. Otra vez transmitiendo los amigos de Silbidos del Más Allá. Estamos haciendo pruebas de audio. Ojalá me puedan hacer ahí un mensajito donde vean el audio, ver si es aceptable. O nos tenemos que adaptar a lo que ustedes nos digan. Ahí si nos hacen favor de decirnos, amigos de Instagram, también conectados. Hoy vamos a tratar un tema muy, muy, muy especial. Una de nuestras primeras transmisiones fue hablar un poco de los temazcales. Les fui sincero, yo les dije, tengo limitantes, no sé qué, había preguntas que yo no podía contestar. Y hoy, después de un tiempecito de andar correteando al abuelo, porque es una persona súper, súper ocupada, pues tuvimos la suerte de que nos aceptara. De hecho, van terminando un temazcal. Si empiezan a escuchar ruido, ya dejen la brujería en paz. No hay psicofonías. Estamos en vivo, estamos transmitiendo desde el temazcal. Terminar una ¿qué es? ¿Ceremonia, ritual? Sí, una ceremonia de temazcal. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar. Estamos esperando también ahí que nos corrijan basado al audio. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Nos dicen que todo bien? ¿Se escucha bien? Bueno, vamos a hacer la presentación. Él es el abuelo, el famosísimo abuelo Antonio Vilchis. Sí, no sé si nos quiera decir cómo se llame para empezar a hacer tiempo que se conecten. ¿Cómo se llama su calpuli? Todo lo que tenga usted. Y luego vienen las preguntas, pues tanto las personas desde casita nos van a hacer preguntas, espero. Se lo digo a las personas de casita y se lo digo a usted. Si hay alguna pregunta que lo llegue a incomodar, no personal, sino en el aspecto de que diga, ¿sabes qué, Víctor? Eso no puede salir a la luz por cualquier motivo que usted tenga. Tiene el derecho de decir, ¿sabes qué? Esa no, la que sigue. Y nos vamos así, de verdad, sí. Muy bien, adelante, abuelo. Claro que sí, buenas noches, Víctor. Muchas gracias a ti y a tu equipo que nos están haciendo esta visita tan cordial. Pues nosotros queremos que más gente se acerque y conozca de lo que es la cosmovisión de nuestros antepasados. Y pues invitarlos a que nos conozcan, invitarlos a que nos acompañen, que tengan la oportunidad. Nosotros nos encontramos en Chicoloapan. Este calpulli, esta casita se llama Corazón de Venado. Y pues lo conformamos un grupo de compañeros y equipos igual de soñadores y de entusiastas como yo, que pues buscamos y tratamos de recobrar todas las cuestiones o la cosmovisión de nuestros abuelos, su manera de vivir, cómo podían ellos compartir y cómo se enlazaban con la naturaleza, con los elementos, cómo trataban que a través de las ceremonias y rituales pues consagraban todo y se daban cuenta de que todo tenía vida. Muy bien, muy interesante. Pues ahí en casita, de verdad, aprovechen, no todos los fines de semana contamos con un personaje tan, tan importante iba a decir otros trabajos que hace, pero estamos hablando de temazcal, no me quiero salir del tema porque luego saben que soy rebelde, me dicen una cosa y hago lo que quiero y me voy para donde quiero. Esta vez vamos a dirigirnos mucho para temazcal. Al rato va a salir la sorpresa, voy a hacer preguntas igual que mucha gente me ha hecho, pero las vamos a ir de esta parte. Le repito lo que pueda, con mucho gusto y se lo agradeceremos muchísimo. ¿Alguna pregunta? Todavía no nos llega ningún alguien que quiera hacer una pregunta. De verdad, aprovechen al abuelo. Sabe muchísimo, mucho, mucho. Yo entiendo que aquí no se va en, o no sé cómo lo manejen, ¿no? Si digan, yo sé más porque llevo 10, 20 años, 30 años. ¿O de qué se maneja? ¿De qué se habla? ¿De quién tiene más espiritualidad? ¿De quién trabaja más con el corazón? ¿O basado a qué ciertas jerarquías? ¿Cómo? Porque digo, hay gente, y pido disculpas a las... Ya sé, soy de guaguarón. Pido disculpas a las personas que hay una escuela muy famosa, ¿no? Que toman un curso de 8 días y salen con un diplomado y dicen, ya eres temazcalero.
y hay veces que no saben ni qué, ¿no? Eso vamos a ir manejando más adelante. Se mueven energías y yo creo que en 8 días no les da tiempo de decir, bueno, si te pasa esto, manéjalo de esta forma, si te pasa lo otro, manéjalo de esta forma. Basado a todo eso, mi pregunta es esa. ¿Existe un tiempo para decir yo me siento capaz de llevar un temazcal? Sí, debe de haber un proceso de enriquecimiento, de enseñanza. Y pues ahora, pues yo doy gracias a toda la gente que nos ha apoyado y que me ha apoyado, porque yo no es que me haya nombrado abuelo o que yo haya pedido ser abuelo, sino que finalmente es el cúmulo de experiencias y la aprobación de la gente y el caminar, lo que te va dando de alguna manera pues ese renombre, ese título. Yo reconozco humildemente que me falta mucho todavía para ser un gran abuelo, ¿no? Posiblemente tenga todavía el título, pero ese título o ese nombre sea tan solo como un traje, que hay que llenarlo, ¿no? Claro. Hay que cubrirlo. Yo respeto mucho a todos los abuelos de la enseñanza, a todos mis maestros, y sé que hay niveles, sé y reconozco que finalmente antes el nombramiento de un hombre, conocimiento de un abuelo, pues era una disciplina de toda una vida, ¿no? Hoy muchos pues llegamos a tener la oportunidad de que se nos nombre o se nos dé eso, pero estamos conscientes de que vamos empezando, de que nos falta mucho, ¿no? Yo únicamente acepto ese nombramiento por las personas y de quien lo recibí, de quien me lo dio, quien me lo otorgó. No lo he gestionado yo en ningún momento y pues yo sé que este camino y que te nombren abuelo pues representa más trabajo. No nada más es decir abuelo y ya llegaste, sino claro, que asemeja más responsabilidad. Un amigo, un conocido, que le mando saludos aquí al abuelo Colibrí, él algo claro y que nos hace saber y nombrar es, dice él, o su dicho de él es, a los abuelos exígeles, no les pidas, exígeles que te transmitan el conocimiento, porque es algo que tienen que compartir y no se puede reservar, ¿no? Hoy escuchamos en muchos institutos, en muchas escuelas que dan diplomas de nahualismo, de chamanismo, de temazcaleros y todo eso. Y pues simplemente pues hacer conciencia y que lo que ustedes van a tomar simplemente es un diplomado. Es como, no sé si a un pan únicamente le untaran un aderezo y pues les falta todo lo demás, ¿no? Claro. O sea, si nosotros mismos consideramos que son vidas porque creemos en la reencarnación, en las reencarnaciones, que es un trabajo que viene con el hecho de las reencarnaciones, no simplemente ya se nace sabiendo, ¿no? Yo sabía, yo tenía la idea remota de que para que hiciera una persona abuelo tenía que pasar de los 52 años. ¿Esto es cierto o ya no se maneja de esa forma? Sí, la estructura común o normal vendría diciendo que tendría que ser eso. Pero un claro ejemplo de que las cosas se van adecuando y van cambiando, pues es la de, por decir en nuestra cosmovisión, del abuelo Huitzilopochtli, que de los registros o datos, pues es uno de los primeros hombres que se sabe que nació siendo abuelo o que se conocía que era abuelo. Por eso es su nombre del abuelo joven, ¿no? Y yo creo que los tiempos van adecuando. Y finalmente yo así le platico a la gente, a los que se acercan y preguntan. Yo les digo, los abuelos algo dijeron que iba a haber un resurgimiento de Tenochtitlán. Que iba a haber, que iba el Anáhuac nuevamente iba a renacer. Y creo que hoy se está cumpliendo esa profecía porque hoy reconozco que está renaciendo el Anáhuac con lo mejor que tenía o con lo mejor que tiene en ese momento, que era su gente. Y hoy vemos a muchos niños que ya son abuelos, los vemos y ahora les nombran niños arcoíris o niños especiales, pero son los niños que son muy sensibles con la naturaleza, que les gusta compartir por toda la vida, que vienen a enseñarnos algo que habíamos olvidado, que se nos olvidó. Y esa es esa parte, ¿no? De que hay mucha gente joven que ya sabe el camino, que ya sabe qué tiene que hacer. A veces podemos ver y está un poco desorientado, pero es únicamente encauzarlos a que retomen las costumbres de los abuelos. Y finalmente yo creo que
que todos somos almas viejas, por eso estamos reunidos aquí. Claro. Y que todos pues estamos aprovechando esta nueva experiencia. Y aprendiendo. Este tiempo, recordando. Recordando. Ajá. Mejor aún, recordando. Muy bien. Ay, aquí hay una pregunta de Liz Cruz sobre qué es el temazcal. O sea, qué es lo que significa el temazcal. Bien, pues básicamente el temazcal, si lo queremos darle significado en agua, es tema de y cal de Cali, de casa. Entonces es la casita de calor o la casita de vapor. Y es un lugar donde, o una cosmovisión que regularmente se encuentra en toda América, en todo el continente americano. Ya hay vestigios de que se realizaban esas prácticas, no nada más aquí en México. Y los nórdicos en lo que es el norte de Rusia ya practicaban o hacían esta práctica del temazcal, que básicamente es una terapia donde esa base de vapor se introducen a la casa, que tiene esta forma. Estamos justamente atrás de un temazcal. Y tiene la forma de un iglú. En algunos lugares los hacen con materiales que tengan a la mano, con ramas, con bambú, con varillas, con que puedan darle estructura y forma, y lo cubren de lonas, de piel, de cobijas, de hules. Y básicamente es entrar para ellos, o dentro de ellos la cosmovisión era entrar al vientre de la madre tierra y sanar nuevamente, sanar nuestro cuerpo a los niveles físicos, mentales, corporales, mentales y espirituales. Y pues dentro de la cosmovisión era regresar al vientre de la madre tierra. Entonces, dentro de la cosmovisión o lo que ellos gestan, la concepción de ellos es que todo tiene vida y que todos estamos unidos, que todos somos una gran familia. En esa cosmovisión no separamos ningún reino vegetal, mineral o animal como lo hacemos comúnmente, y simplemente todos somos una gran familia y todo tiene vida. Muy bien, bueno, hacemos un comentario ahí para los amigos que nos están siguiendo en Instagram, en Facebook, que compartan, que aprovechen que estamos ahorita platicando. Tenemos una entrevista con el abuelo Antonio Richis, una persona conocida, muy conocida a nivel temazcalero y otro tipo de magias, que esas ya no las voy a anunciar, porque no me va a empezar a codear el abuelo. Estamos hablando de temazcal. ¿Nos puede usted decir su cosmovisión respecto al temazcal, o es lo que ya nos dijo, que es que todo tiene vida? No, simplemente es algo que es una cosmovisión tan rica y tan variante, extensa, que inclusive los abuelos nunca, los de edad, los viejos, los grandes, los sabios, que nunca han terminado de aprenderla. Integra el macrocosmos, el microcosmos, integra los elementos, integra lo que sucede al otro lado del planeta. O sea, es una cosmovisión que nos trae de alguna manera una forma, una manera de honrar a nuestros antepasados, de sanar y de limpiar las relaciones, de sanar los linajes ancestrales. Imagínate sanar o curar toda la línea paterna y toda la línea materna. O sea, es algo muy bello, como mujer sanar el útero femenino, todas sus relaciones. Como hombre, reconocer que también el hombre también es una persona, un ser dual, que también se rige a través de estas dos energías, la energía femenina y la energía masculina. Y pues también reconocer que también el hombre es sagrado, como todo es sagrado. Reconocer que todo tiene unión, todo es uno. Muy bien, más adelante vamos a hacer preguntas paranormales, que se nos puedan contestar para que nos sigan. Esto no es tanto una... Ustedes saben que el giro de Silbidos del Más Allá al lado oscuro, al lado qué está pasando del otro lado, qué sucede.
Ahí hay muertos, hay entes, hay presencias. Lo vamos a ver en un ratito. Cualquier duda, háganos las preguntas que quieran. Aprovechen de verdad la presencia de la buena. ¿Usted nos puede hacer el favor de decirnos qué es un temazcal? ¿A qué se viene? ¿Qué se hace allá adentro? ¿Sí se puede? ¿Son cosas que se pueden decir? Sí. ¿O es una parte donde dice, no, solo para saber necesitas entrar? Pues sí, lo más recomendable es que vivan la experiencia, pero les vamos a, para animarlos, les vamos a decir un poco, pues, más o menos alguna de las formas que se ocupan en el temazcal. Nosotros, como les decíamos, tenemos la cosmovisión de que adentro es un lugar sagrado, de que adentro vamos a vivir una experiencia donde vamos a tener una catarsis de muerte, vamos a sentir una muerte chiquita, o vamos a sentir que vamos para seguir adelante o que nos está impidiendo continuar, se quede ahí, se termina ahí, se muera ahí. Muchas veces les mencionamos esto y piensan y van a decir, ahí me voy a quedar, o qué va a pasar conmigo. No, nada de eso. Lo único que les podemos asegurar es que van a tener un resurgimiento y un renacimiento. Y lo pueden ver ustedes a los niveles que ustedes quieran y consideren, porque si para... Yo lo veo así, que si para mí ustedes ven el temazcal como un spa, vienen, es confortable para ustedes, los desestresa, les quita la ansiedad, y eso provocó en ustedes, para mí es suficiente y ya cumplimos. Si ustedes vienen a sanearse mentalmente y los liberó de las cargas emocionales que ustedes traen, les da tranquilidad mental, es bueno y estamos cumpliendo. Si para ustedes logran tener una conexión espiritual, si ustedes logran tener un contacto con una persona del más allá, con un ser que ya trascendió, ustedes quieren disfrutar y ver qué se vislumbra de más adelante o alguna guía de los abuelos que les haga a ustedes saber cuál es su misión de vida o cómo seguir adelante, pues para nosotros va a seguir siendo excelente o magnífico, como ustedes quieran tomar. Finalmente ahí hay muchos regalos y ya dependerá de ustedes si los quieren tomar o ahí los quieren dejar. Para nosotros es una alegría tener grandes invitados, y igual trabajamos para una persona que para 20 o 30 personas. Nosotros estamos a gusto. Los regalos están ahí, los puede tomar quien quiera. Depende de algo, un bloqueo, tanto energético, físico, espiritual. ¿Qué nos puede complicar el entrar en ese trance, en esa catarsis, en ese estado de emoción donde podamos recibir esos ciertos regalos que se manejan o se dicen? Nosotros consideramos que el lugar, que toda la cosmovisión de los abuelos es magia, es mágico. Pero ¿cuál es el elemento de la magia? Es querer, es poder. Si tú quieres y vienes a sanarte, si tú quieres y vienes a liberarte, pues lógicamente vas a agarrar a manos llenas los regalos que tú quieras. Finalmente nada más se te va a enseñar allá adentro que ya no tienes que buscar ni luchar por nada, porque el regalo más grande que tienes ya lo tienes, que es la vida. Claro. Entonces, si tú aprendes a disfrutar ese maravilloso regalo, pues ya todo es garantía. Y el regalo es todo, ¿no? Uh-huh. Muy cierto, muy, muy cierto. ¿No hay alguna pregunta? Porque ya voy a empezar con las buenas. No, solo nos pregunta Celia que dónde queda este temazcal, o sea, ¿cuál es la dirección para que puedan ver? Sí, es este temazcal, con el apoyo de mis compañeros, de mi pareja, de mi dualidad, lo sembramos aquí en San Vicente Chicoloapan, es en cuarto callejón del Barrieta, es en el Estado de México, pero si gustan seguirme en Facebook, me buscan como Antonio Vilchis y ya podemos contactarnos, y regularmente nosotros lo hacemos todos los sábados a las 6 de la tarde, pero si gustan más información o algún temazcal especial, pues con gusto. ¿Sí se puede? ¿Sí hay acceso a...? Claro que sí, sí, tenemos contacto, línea directa, y, uh-huh, y ya los vamos canalizando. Y... ¿Cómo de cuánto es el por...? Es muy, 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 muy accesible. ¿Sí? Muy, bueno, muy, muy accesible. Eso, porque si no van a decir, es que nos vamos con la finta, ¿no? Yo tengo un consultorio donde yo soy quiropráctico, ya lo saben algunos.
Yo siempre tuve la idea de decir, ¿por qué el nivel bajo no tiene derecho a tener un buen masaje? A tener una comodidad donde solo vemos a lo lejos, donde dice spa, y entre nuestros sueños decimos, algún día voy a traer a mi esposa, algún día voy a traer a mi mamá, ¿no? Algún día voy a... Pero son sueños, en cierta forma, en algún nivel bajo, pues inalcanzables, ¿no? Donde dices, voy a pagar 2,000 pesos de un spa, pues yo creo que con eso comemos toda la familia 15 días. Por eso es que yo quería más o menos saber, se vale, no es muy respetable, pero dice que son precios muy accesibles y ahí es cuando dice uno, bueno, vale la pena ir, porque hay que entender, ¿no? Que cuando viene solo una persona, dos personas, bueno, pero si ya la pareja trae a 3 hijos, es lógico que el costo sube, entonces tenemos que ir calculando todo, ¿no? El pasaje, las entradas, todo, entonces por eso era como mi pregunta, pero bueno, son precios muy, muy accesibles, de todos modos, si cualquier cosa les dice que van de parte de Silvios del Más Allá para... Le recuerden que él dijo que tenía precios accesibles, ¿no? ¿Va la pregunta del millón o...? Espérame, déjame agregar un poquito, que yo finalmente quiero agradecer a mi iniciador, porque yo con una persona así como ustedes pues también llegué. Es Jesús Marín, y actualmente es el jefe o lidera la danza a la cual pertenezco, es una danza del sol. Nosotros hacemos esa danza, ese ritual también ancestral, y agradecer esta pues experiencia que me ha brindado, ¿no? Porque gracias a él somos parte de esto, ¿no? Agradecer todo lo que él ha hecho, porque gracias a la difusión que él ha encargado de darle, pues ahorita podemos agradecer que aquí en Chicoloapan está bendecido por Está lleno muchos por todos temazcales, lados. muchos compañeros, y sí invitarlos igual si en su colonia, comunidad o desde donde nos estén viendo, existe un temazcal, que se acerquen. Y pues ustedes van a saber si es el lugar correcto o no el lugar correcto, ¿no? Fíjense mucho en el guía, en su manera de dirigirse hacia sus compañeros, en de dónde viene, su pulcritud, si realmente viene siguiendo los conceptos, los preceptos que se le van diciendo de la danza, ¿no? Muchos toman un curso, van y dicen, ¡ay, qué padre! Mi instituto. Se apuntan y ya después dicen, pues ya voy a poner mi temazcal. Claro. Pero no se dan cuenta que es todo un ritual y conlleva de que es un lugar sagrado, entonces tenemos que hacer ceremonias, rituales, ritos, pedir permiso a la madre tierra, a los elementos, para que se pueda integrar toda esa energía y para que no haya por ahí fugas de energía y después tengamos algunas consecuencias, ¿no? Entonces es importante que vean más que nada el guía, el respaldo que tienen. Entonces, pues agradecer a todo este movimiento que se está dando y a la más o menos por los 80s, donde estaba prohibido entrar a un temazcal y el gobierno prohibía los temazcales, aunque suene de risa. Entonces, donde sabían que había un temazcal, iba el gobierno y lo cerraba o no permitían, ¿no? Y ahora tenemos el acceso libre a los temazcales, también es un gran Sí. beneficio que hoy estamos teniendo. Había unos, perdóname, No, no, no. había ciertos problemas porque las piedras se calientan con leña, ¿no? Hasta donde sabemos. Sí. Y algún día yo supe de un caso donde llegaron y dijeron, oye, el humo que estás haciendo, a eso se refiere con el apoyo que están brindando a los temazcales, parte de todo lo que se está manejando, ¿también entra eso o hacen ciertos trucos para que no hume, no sé? Bueno, es por los que ya tienen manejo con la leña, es sabido que una leña seca, vieja, bueno, seca, Sí. no hace humo, Ajá. es humo blanco. Es diferente que si usamos una leña de residuos o una leña tratada Sí. Sí, o hay una muchas leña leñas, ¿no? recién Comprimida que cortada, se hace humo. comprimida, o PDF o comprimido, Ajá. obviamente nos va a hacer leña. Y pues de eso no se trata, ¿no? Humo. Ajá. Se trata de buscar la mejor leña para el ritual o la ceremonia que estamos haciendo. Claro. Ajá. Y ya de ahí hay muchos temazcales o problemas que tienen los compañeros que tienen sus temazcales en la ciudad donde ya está más reglamentado y lógicamente por la globalización o que hay
mucha masa en poco espacio de gente, pues ya suele ser desagradable, ¿no? Que al lado de tu casa pongan un temazcal y estar constante. Pero se adecúan filtros, o sea, hay formas y Hay maneras formas, sí de existen. adecuar filtros. Y finalmente, pues tenemos el respaldo de usos y costumbres que la misma Que es lo Constitución que no lo dice, apoya. no lo apoya. Y simplemente, pues no afectar o no incomodar. Tenemos que hacer las adecuaciones necesarias para no molestar a terceros, ¿no? Y igual, pues sabemos que no todos están de acuerdo en el temazcal, o el ruido les molesta, o pues sí es bonito 2 horas, pero ya todo el día Sí. a algunas personas les puede resultar molesto, ¿no? Irritar, claro. Se contempla y se toma en cuenta, ¿no? Entonces, más que nada, pues eso es ir adecuando los lugares y también adecuándose a las normas de cada lugar. En la Ciudad de México, pues está reglamentado por ecología. Pues nada más te pasan la lista de las adecuaciones que tienes que hacer y no está prohibido. Y pues finalmente, nosotros la recomendación que hacemos es que sea con leña, para que sea un temazcal tradicional. Claro, aparte estamos hablando de eso, ¿no? De tradición, estamos hablando de amor a la naturaleza, entonces sería como ilógico el decir, pues yo amo la naturaleza y pero échenle el MDF, ¿no? O échenle, es parte de como que contradecirnos, ¿no? A Sí. nosotros mismos. Y qué bueno, yo siento que es un buen tema a tomar o a tocar, porque hace rato decía esa parte, ¿no? De ver, yo a todos los pacientes que tengo la dicha de tener, siempre les digo, vete a un temazcal, al primero que encuentres. Y la forma de yo canalizarlos es decir, ve. Si no te sientes a gusto, busca otro. Y si no te sientes a gusto, busca otro. Y la terapia ahí está, la salud ahí está. Solo haz clic con la persona que está llevando el temazcal al lugar que tú vas, donde veas ciertas formas que es las que usted acaba de decir. Incluso me ha tocado ver, y pido disculpas en general, pero como somos seres humanos, hay temazcaleros que son morbosos a veces, ¿no? Entonces yo llevo a mi esposa, llevo a mi hermana, llevo a mi hija, y como que es incómodo el de decir, oye, somos seres humanos, pero creo que es una parte muy importante, ¿no? El ver ese detallito para que nuestro acompañante, acompañanta, se sienta a gusto, se sienta cómoda y sea parte de fluir, ¿no? Porque estamos hablando de que fluyamos, pero se entiende que si estamos incómodos, pues simplemente nos vamos a acorazar y eso nos ayude a no experimentar ciertas emociones, ¿no? Como la que nos está diciendo. Sí, exactamente. Pues ya en un momento que a veces causa incomodidad estar de tan apretaditos que estamos, pero finalmente el lugar nos obliga a tomar una posición fetal. Y pues recordando que estamos en el vientre de la Madre La Tierra y que memoria celular vamos a importante. tener una catástrofe de muerte y renacimiento, pues entonces nos está hablando de lo mismo. Y sí es importante que vean y que consideren, pues. Finalmente, es lo que yo les decía, ¿qué respaldo tiene la persona que está dirigiendo el temazcal, que está llevando? Porque tener un proceso donde, pues, va muy bien, pero, pues, que se lo compre su familia, ¿no? Claro. Porque va a decir, si ayer era drogadicto, o antier era Sí, muy vicioso, X, ¿no? era lo Incluso peor de hasta la... le pega a la esposa, le grita a los hijos, patea al perro, pero viene y ya, hermanos, pásenle, abrazo, y no le hablamos a nuestro hermano de sangre, ¿no? Ni siquiera lo perdonamos. A lo mejor se entiende el que dejemos de hablarle por algún motivo, pero no vivir con ese sentimiento, ¿no? Sí, claro. Se trata de liberarlo, y precisamente lo que está diciendo, hay gente que llega a esos estados de emoción. Y todavía llegan y te dan medicina. Entonces, ¿qué tipo de medicina estás recibiendo? Nosotros hablábamos en programas pasados donde hablamos de portales. Sé que no tiene que ver, pero voy a esto. Siéntanse en su casa realmente, en un temazcal, ¿no? Si no te sientes en tu casa, estás en un lugar que no es correcto para ti, pero ese lugar simplemente, todo lo que conlleva medicina te va a favorecer, te va a solo busca lo que te haga sentir cómodo. Ese es nuestro punto de Sí, claro que sí, que pues siempre es tocamos. hablamos de la sensibilidad que todos poseemos y todos tenemos. Hay
Algunos que nos sentimos más cómodos en otros lugares y llegamos a algunos lugares y decimos como que me tengo que ir y algo, algo te dice hay que salir de aquí, ¿no? Claro. Pero que se den la oportunidad de vivir esa experiencia y de compartir. Finalmente, nosotros creemos que somos ajenos a estas terapias o a estos conocimientos, pero nosotros somos parte de eso, ¿no? Es únicamente recordar que nos debemos a eso. Finalmente, pues nosotros adentro hablamos de aire, de elementos, hablamos de fuego, hablamos de tierra. Entonces nosotros también somos parte de eso, ¿no? Es integral en nosotros mismos. Hace rato hablábamos y nos comentó que si no pide permiso o hay una fuga de energía, ¿no? Que se le escapa pedirle permiso al fuego y a los otros tres elementos o al revés. ¿Qué puede pasar en caso de que esto se salga de control, se salga de las manos, que la energía diga, busco, ¿cómo llamar la atención? ¿Cómo decirte que me faltaste al respeto, que me faltaste de pedir permiso? ¿Qué puede pasar? Sí, bien, más que nada, como nosotros les decíamos, es un lugar sagrado, se está consagrando. Y nosotros, si no pedimos los permisos adecuados o necesarios, pues entonces las consecuencias que puede haber es cómo te va a tratar esa energía. Es por decir, nosotros tenemos mucho la costumbre, cuando vamos a la montaña, le pedimos permiso a la montaña, ¿no? Permíteme entrar para entrar, conocerte, visitarte y salir con bien. Y regularmente cuando haces tú eso, entras y sales de la montaña, bien. Pero nosotros, por experiencia propia, nos ha pasado que el día que no pedimos permiso, de todo nos pasa, nos revuelca la montaña, claro, se cae el tronco, ya nos lastimamos el pie con una piedra. Y te pasa todo, pues, porque se nos ha olvidado ese respeto que hay con toda la naturaleza y todos los elementos que hay, ¿no? Debemos de ser respetuosos ante eso. Nosotros consideramos que todo es energía. Si nosotros estamos disponiendo de un lugar, pues lo más lógico y sagrado sería que estuviera armonizado ese lugar. Y prácticamente es eso, armonizar ese círculo, ese lugar. Le estamos dando de alguna manera una intención, le estamos dando un propósito a ese lugar. Claro. Si usted falta al respeto a algún elemento y están 40 personas adentro del temazcal, ¿las 40 personas son agredidas o solo usted? No, trae la consecuencia. Bueno, los que ya tienen conciencia, ya son temazcaleros, pues deben de tener esa conciencia, ¿no? De que este camino, este proceso no es un juego. Y nosotros estamos conscientes que todo tiene vida, todo. Así sea la piedra más inerte o el granito de arena más significante, tiene una vibración, entonces por lo tanto está vivo. Y lógicamente, ¿qué esperamos si a algo le faltamos al respeto? Que te agreda. Sí, una reacción. Una reacción, ¿no? Y lógicamente va a haber una reacción. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, me paso por acá para saludar. Hola, buenas noches a todos por allá en casita. Muchísimas gracias. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Sobre los temazcales que son para que se cierren la cadera, para las mujeres, para este tipo de temazcal, más sobre las terapias, ¿qué es lo que nos puede platicar al respecto? Sí, bueno, principalmente desde el tiempo de los abuelos, de los ancestros, fueron enfocados hacia lo que vendría siendo el cuidado de la maternidad o de la mujer posparto y posterior al parto. Nos habla de buscar nuevamente el equilibrio de la mujer, donde regularmente se disponía o se le pedía a la misma partera, porque era la partera la que llevaba ese labor, y ayudaba a la mujer a nuevamente cerrarle todas sus coyunturas, su cadera, a sacarle toda la frialdad de su cuerpo. Y para mí lo más bonito, lo más generoso era presentar al bebé o a los bebés que fueran ante la madre de los elementos, ¿no? Entonces es algo que se ha venido perdiendo, pero pues gracias a todos estos movimientos y gracias a muchas parteras y a compañeras tanatólogas que se han encargado de preservar esta tradición, pues se está retomando, ¿no? Pero ya se está integrando la medicina moderna y se está complementando con la medicina ancestral. Y pues ahorita en estos momentos es muy bueno, muy generoso que alguien
pues se valore como mujer y que pida un baño de temazcal posparto. Okay. ¿Y estos trabajos pueden aquí venir? Sí, nosotros lo podemos hacer, disponer el baño y pues seguramente en algún lugar cercano de su localidad o donde ustedes estén, busquen. Ahorita pues tenemos la maravillosa redes sociales que prácticamente ya todos estamos conectados muy fácilmente. Entonces que busquen, pues que antes vean con anticipación, aunque sabemos que es un gran trabajo y una labor, pero pues que busquen varias opciones, ¿no? Claro. Aquí nos pregunta Nancy que después de cuando ya dio a luz, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que pueda venir al temazcal? Le recomendamos la cuarentena, que cubran la cuarentena para que ya su cuerpo esté más fortalecido de todas las toxinas que hayan ingresar a su cuerpo después de su labor de parto. Uh-huh. Ok, perfecto. Saludos, Nan. Muchas gracias por tu pregunta. Es muy interesante. Es aquí que hay muchos saludos está, también. Vamos a ser tíos. Ella es una uh-huh. Una hermanita. Uh-huh. Nos adoptamos como hermanos. Ya vamos por 8 meses. Ya tenemos 8 meses. Ya yo creo que como en 2 meses vamos a andar por acá. Sí, claro. Vamos a coordinarlo. Si me dan, pero yo ya me estoy apuntando, ¿verdad? Que lo quieren hacer VIP, pues no sabe el tío. Pero bueno, de verdad saben que cuentan conmigo. Ojalá puedan venir aquí. Es una persona que sabe muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y les va a servir mucho. Nada más entra la mamá y el hijo, entra el papá, sí. Entra la suegra. Ya ve que la suegra se mete en todo. Quiere meter la cuchara, decimos. Yo ya lo dijo él, yo no he dicho nada. Bueno, le recomendamos más que sea, obviamente, la mamá, un adulto mujer, que sea con la que ella se sienta cómoda, que diga. Amo a mi mamá y quiero que sea ella. No, porque hay veces, digo, lo de la suegra fue un decir, porque hay veces que la nuera se siente adopta más a la suegra como mamá que realmente la. Entonces nada más fue un comentario, no me hagan caso. Sí. La pueda asistir y que le dé comodidad y soltura a ella, ¿no? Finalmente el que ella entre, o sea la ayudante o la asistente en este caso, va a ser ese, nos va a asistir y nos va a apoyar en cuestiones de que le va a ayudar a vestirse cuando se termine el baño, en que detenga un poquito el bebé, en cuestiones así simples. ¿El papá? No, se queda fuera, se queda fuera. Pulque. Se queda fuera. Porque, sí. Porque como ya yo me estoy aventando a venir, voy a quedar solo afuera, entonces me quedo con Miguel, aventamos unos pulques para celebrar la cuarentena y todo. No, aquí lo podemos consentir de otras formas también. Sí, no. Podemos dar alguna otra terapia. No. ¿Qué terapia? A ver, ¿cómo? Terapia de esas que. Pues podemos compartir, también somos facilitadores de medicinas ancestrales. Ay, eso ahí vamos a tocar. Ahí cambia. Pero ya digo, vamos, ¿qué sacamos mesa? ¿Qué hacemos? Sí, les podemos compartir un poquito de medicinas ancestrales como rapé, como gambó, como bufo, herbarios, y pues todas el catálogo que quieran, podemos amorosamente compartirlas. Algunas llevan un proceso, un tiempo más corto, y algunas pues sí es veladas, ¿no? Tienen que ser velaciones, o toda la noche la aplicación. Muy bien. ¿Sí? Bueno, pues ahí también a los calzas. Sí, dime. Aquí nos preguntan que las personas hipertensas si pueden pasar el temazcal o no. Sí. Aquí saludos por acá a Natalia que nos preguntó eso. Sí, claro que sí. Está medicado y indicado para todos, para todo el público. Y justamente a las personas que tienen algún padecimiento físico, malestar crónico, pues más recomendable. Ya de ahí el por qué se hace tanto énfasis que se den cuenta en la experiencia o en la habilidad del terapeuta que va a llevar el temazcal, ¿no? Que sea su experiencia muy amplia y muy completa, ¿no? En cómo pueda hacerle un diagnóstico previo. Obviamente, si es su primera vez, pues posiblemente él va a hacerles un análisis que muchas veces ante la gente pasa desapercibido, pero el que ya tiene la experiencia
a la gente le va haciendo un barrido, ¿no? Rápido. Uh-huh. Y va anticipando, o pues obviamente lo más práctico sería que a todos se les preguntara y se les hiciera un test, ¿no? Sí. Pero ya de ahí, de acuerdo a la capacidad de cada temazcal, claro, va haciendo que vaya haciendo las adecuaciones, pero no hay ningún problema, cualquier persona puede entrar. Hipertensos, diabéticos, que tengan esquizofrenia, que padezcan trastornos, así, pero ya sería cuestión del temazcalero, y lo más recomendable sería, por decir, atenderlo aparte, hacerle una terapia aparte, ¿no? Uh-huh. O una persona, obviamente, si viene un grupo grande de personas, pues sería padecerlo, hacerlo batallar adentro, ¿no? Uh-huh. Entonces, obviamente, ya tendría que citar o predisponer al temazcalero, sí, sí, hacerle una terapia especial, individual, aparte. Igual y con, ¿no?, su familia, ¿no? Los que están, saben cómo actúa, cómo se pone y cómo lo pueden ayudar. Sí, exactamente. Independientemente de la ayuda que ustedes les dan adentro, en caso de que llegue a suceder alguna crisis, ¿no? Sí, que tengan alguna crisis, justamente por eso ya tendrían, son pacientes, que se tendrían que ver aparte, independiente, ¿no? No se puede mezclar con un grupo normal, porque ya podría haber alguna incomodidad de las, claro, dos partes, ¿no? Claro, claro. Sí, se trata de que vengan a liberar, a desestresarse, ¿no? Y de repente ves que una persona entra en crisis. Me ha tocado, yo he tenido el gusto de entrar varias ocasiones, y me ha tocado ver las emociones tan encontradas que de repente hay, ¿no? Que hay gente que se pone a llorar, y dices, oye, ¿qué le hicieron, no? Está oscuro aquí, le han de haber pellizcado, y a qué hora me toca a mí. Pero hay que entender que son emociones, ¿no? Que estás manejando ese tipo de emociones, que todo puede suceder. Pero yo no dudo que cuando una persona adopta poner un temazcal es porque sabe la capacidad que tiene y hasta dónde puede llegar. Sí, claro que sí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Porque ya van a pasar. Otra pregunta. En todos los temazcales hay cantitos. Sí. ¿Puedes platicar un poquito más sobre los cantos? O sea, ¿por qué se hacen los cantitos? ¿Cuál es su significado? Sí, bueno, hay varios tipos de canto que se van clasificando de acuerdo. Algunos son de agradecimiento, algunos de apertura, algunos ceremoniales, algunos medicinales, algunos de agradecimiento, algunos, por decir, en ceremoniales, únicamente son cantos guturales, y esos tienen más influencia o lo tomamos de la cosmovisión Lakota, en donde, pues ya dependiendo del tipo de temazcal que vayamos dando, que se vaya dando, es lo que va pidiendo el mismo temazcal. Cuando te digo que el tipo de temazcal, nos referimos a que hay temazcales de sanación, temazcales comunitarios, temazcales grupales, temazcales familiares, temazcales de sanación, temazcales de despojo, de curación, de limpieza, limpieza corporal y limpiezas energéticas, espirituales. Entonces, de acuerdo y dependiendo de qué tipo de temazcal estés dando, van a venir los cantos, las formas. Lo podemos hacer en agua, en cantos Lakota, guturales o en español. O a veces simplemente toques de tambor acompañados de sonajas, de caracoles, de tecocolis, de algún instrumento, de ponastres, de algún instrumento prehispánico que se pueda dar o nos pueda acompañar, de flautas, infinidad de música o movimientos que podemos hacer adentro. Sí, me tocó yo creo que se trata de convivir, ¿no? Es como una fiesta aquí adentro. Algún día me tocó con Benito, un saludo a Benito, es un temazcalero bueno. Su temazcal está ahí por Iztapaluca. Me tocó compartir un cantito. Todas las personas muy participaban, otras aplaudían, otras gritaban, otras sacaron un silbatito. Pero la unión de todos esos elementos hace que se sienta una vibración muy alta, ¿no? Y yo creo que de eso se trata, ¿no? De vibrar alto. Sí, finalmente es honrar la vida, uh-huh, y la alegría de que estamos vivos. Claro. O sea, la principal ceremonia es la vida misma, y adentro entramos a agradecer. Obviamente, al tener empatía por los cantos o los movimientos que estén llevando a cabo, nuestro cuerpo, nuestra biología, nuestro cuerpo crea endorfinas, y la endorfina, pues,
Las endorfinas nos dan alegría, claro, felicidad, que te y nos hacen una sensación de bienestar, de alegría, de confort. Y pues finalmente eso es lo que hace un lado la apatía, la tristeza, ¿verdad? Y por eso tanto bienestar el temazcal. Muy bien, muy muy bien. Hay temazcales en donde yo he visto que las personas se protegen antes, o sea, que se ponen algo en su frente, uh-huh, ombligo. ¿Nos puede platicar un poquito sobre esto? Sí, estamos hablando a que vamos a tener una integración a unas energías que nos olvidamos que están ahí. Uh-huh. Cuando nosotros hablamos de energías, nos referimos a la energía de nosotros, todas las culturas los orienta o los ubica en los puntos cardinales, todas las culturas. Y en cada cultura tienen un nombre diferente, ¿no? En nuestra cultura mexica, nosotros encontramos al oriente Huitzilopochtli, al sur Huitzilopochtli, al poniente Xipetote, y al norte Tezcatlipoca. Y así en cada cultura va variando el nombre, ¿no? Pero siguen siendo los mismos, nada más se les cambia. Y pues los científicos también les pusieron un nombre, ¿no? Y ahora es el carbono, el nitrógeno y el oxígeno. Y sí, siguen siendo los mismos. Y los mismos científicos aprueban y avalan que son los sostenedores de la vida, porque es la base de la vida. Todo lo que tiene la vida... El equilibrio, ¿no? Es perfecto. Todo lo que tiene o forma o vida o materia... Está compuesto por esos elementos. Claro. Entonces es la base de la vida. Entonces nosotros tenemos una vida ordinaria, normal, desarmonizada, y obviamente el entrar a un lugar de armonía nos va a traer un desequilibrio. Entonces nuestra energía se va a mover, y no es que el lugar nos quiera dañar, es que simplemente nosotros no estamos en la misma vibración a donde vamos a entrar. Y por eso los abuelos nos recomiendan traer el nombre correcto es Iscalmeca, de color rojo, en la altura de la frente, donde nos va a amarrar y nos va a hacer que la polaridad, el cerebro está dividido, o es su forma es esta, ¿no? Sí, dos hemisferio hemisferios. Izquierdo y hemisferio derecho, y de esta manera nos hace centrarnos y ubicar que es uno solo, esa energía va a ser una sola, y otra que nos vamos a disponer de una faquilla, la cual la vamos a ubicar en nuestro ombligo, que energético, centro energético, que finalmente nos conecta con la vida, ¿no? La energía de la naturaleza, y místicamente o esotéricamente es el cordón de la vida, ¿no? Donde radica nuestra vida. Claro. Y son dos puntos energéticos base o elementales para estar adentro, y no es que nos vaya a pasar algo mal o vayamos a tener, simplemente pues vamos a tener un choque si no estamos vibrando en la misma vibración o armonía de lo de adentro, pues vamos a tener una vibración negativa o mala, ¿no? Uh-huh. Más que nada es eso. Muy bien. ¿Sí? Ya puedo empezar. Pues ya vieron todas las respuestas. Si tienen mucho más preguntas, por favor. Sí, síganos haciendo. A lo mejor yo empiezo a hacer preguntas incómodas, pero ustedes sigan haciendo. Regresamos, la hacemos y seguimos avanzando. Nos pregunta Natalia que si las terapias de Temazcal, si hay una posibilidad para que se formen, o sea, para que las puedan ellos mismos ejercer, ¿no? Como Temazcal. Sí, claro. Como los abuelos dicen, este proceso es un camino largo. Si piensan que en 3 años, 5 años van a ser temazcaleros, pues yo les voy a decir que no, que están equivocados, cerrados. Es un gran camino de reencontrar y rebuscar, pero más que nada hacia adentro. Hacia adentro, y ese yo creo que el camino más difícil para todos, porque de alguna manera pues, van a vencer sus miedos, van a vencer sus traumas, van a vencer la oscuridad misma que radica, porque todos tenemos oscuridad. Mentira que alguien diga que es un ser de luz completo, ¿no? Todos tenemos nuestro lado oscuro. Y todos pues vamos en busca de eso, y finalmente pues que se peguen a los abuelos, a la gente que sabe, a los conocedores, a pues ese caminar de buscar y más que nada de sensibilizar. Y cuando vas teniendo una integración, una conexión con lo que tú estás buscando, en tu interior te va a ir guiando, te va a ir abriendo las puertas y te va a ir diciendo si estás haciendo lo correcto, si se te están abriendo las puertas a este camino, estás haciendo bien las cosas. Claro.
O sea, que es para todo mundo que lo quiera hacer. No, claro, es necesario de que tú seas hijo del hijo del hijo del hijo del temazcalero para que seas temazcalero, sino lo puede hacer cualquier persona, pues, que lo sienta, ¿no? Tiene que ver el linaje, ahí, perdón que interrumpa, pues si no se me escapa, tiene que ver ahí un linaje donde digan, pues es que mi papá ya sabes que es el bueno de aquí y por herencia me toca. No, hay dos líneas, ¿no? Uh-huh. Una es de acuerdo a tu fecha tonal, o sea, a tu día de nacimiento, que los abuelos, nosotros decimos tonaltulque, ellos estudian, te hacen como una carta astral, por algo así, por decirlo, para que me entiendan, que no es nada de eso, pero ahí viene tus influencias positivas, tus influencias negativas, tu línea de vida, si haces bien las cosas que estás destinado a hacer, si haces mal las cosas que estás destinado a hacer, ese sería una línea o un porqué. Y la otra línea sería, pues, ser la oveja negra de la familia y luchar en contra de todo, y tener un sueño, una ilusión de que lo puedes llegar a conseguir y hacer, y finalmente, pues, invitarte a tener esa experiencia de que a lo mejor alguien te diga, ¿de veras tú lo vas a hacer? ¿O estás seguro que tú puedes con esto? Y pues demostrar que lo puedes hacer. Claro. Digo, el puro hecho de tener vida, de ser un ser humano, de querer hacerlo, cuenta mucho, ¿no? O sea, es de, con mucha preparación y con mucho cariño y mucho amor, poder ser un temazcalero. ¿Sí? Es ¿con eso es más que suficiente? Sí, y yo hablo de temazcalero no precisamente de que llegues a ser un guía, sino que de que tú encuentres qué medicina eres. O sea, nosotros decimos, venimos al temazcal y venimos a compartir y a dar lo que somos. Algunos traen una medicina o son medicinas, otros dulces, otros agridulces, otros medicinas amargas o medicinas amorosas. Y nosotros nos referimos a la medicina como aquello que das. A veces una mirada generosa alivia, a veces una palabra bondadosa cura, sana. A veces alguien es muy bueno y diestro para los cantos adentro del temazcal y ya es medicina, porque a través del canto canalizas y elevas los corazones y elevas las emociones, y entonces dejas que la gente se abra, se fluya, y dejas y permitas que exterioricen todo aquello que no permiten liberar. Y en ese momento liberan. Algunos son muy buenos oradores, algunos son muy buenos con el fuego, algunos son muy buenos con los instrumentos de viento. O sea, nosotros decimos de lo que pueden dar y compartir. Claro. De eso, a eso nos referimos de ser parte del temazcal, de integrarte a esa medicina. Muy bien. Un saludo a Saúl, hermano. Un fuerte abrazo. A ver qué día nos acompañas en las transmisiones. Cintia nos hace una pregunta, bueno, se la hace a usted porque yo tengo que ver aquí. ¿Cada cuándo es recomendable hacer un temazcal? Bueno, yo creo que la entendería más tomar un temazcal, ¿no? Más bien, sí. Asistir a la terapia del temazcal. Recomendable hacerlo. No. Bueno, es que dice cuándo es recomendable hacerlo, pero no sé. Y cuando estamos hablando de temazcal, pues, sí. Digo, vamos a hablar. Sí. Saludos para Cintia. Yo creo que se refiere a ir a una, sí, claro, terapia de temazcal. Claro, claro. Si quieres sentir los verdaderos beneficios, lo puedes tomar cada 8 días y va a ser excelente. Ya después se te hace como un hábito. Un hábito. Se te hace como... Hay también vicios buenos y vicios malos. Claro. Y esto se te vuelve un vicio. Las cosas buenas también pueden ser un vicio. Y finalmente tu cuerpo va a sentir un bienestar y un confort y una comodidad, donde ya después tu cuerpo va reconociendo, va a decir, me hace falta ir a mi terapia de temazcal, claro, o me hace falta compartir en el temazcal. Sí. Muy bien, bueno, si no podemos a cada 8 días, que usted me diga, bueno, ya al mes, ¿sí es mes sano todavía o ya...? No, sí sigue siendo sano, o sea, no importa que tú vayas una vez cada 3 meses. Dos veces al año. Meses, así. Aquí lo importante es que tú veas los cambios. Claro. O sea, si tú fuiste al temazcal y asististe y ves que en esa semana subiste algunos cambios, ¿no? A través de la sudoración, a través de tus fluidos, de los líquidos, de las evacuaciones,
que se te descongestionó tu estómago, que a lo mejor ese sentir que tenías en tu pecho ya se liberó, o que sentiste que tú te sientes más activo porque tu sistema inmunológico se reforzó, se activó, pues yo creo que esos son síntomas o señales de que tienes que ir más seguido a un temazcal. Claro. Obviamente, si tienes algún problema o padecimiento que sea ya obviamente, no sé, más grave o más crónico. Crónico. Uh-huh. Con un temazcal no se te va a quitar. No, claro que entonces no. Entonces tienes que tener una consistencia para ver cambios, ¿no? Justo hay personas que me han comentado que después de que ya vienen a su temazcal, tienen mucho el dolor de cabeza o que se sienten muy, muy cansados. Y luego ellos como que, o ellas, piensan como, no, pues más bien esto está peor. O sea, yo vine bien y resulta que salgo con un dolor de cabeza horrible y con un con mucha fatiga. Entonces, bueno. Puede haber varias causas. La primera y la más común es que no tomamos agua. O sea, antes de asistir a un temazcal, hidrátense mucho. Existe una deshidratación. Un día antes, hidrátense mucho, y es como cuando tenemos un exceso de ejercicio, un esfuerzo físico, vamos a sentir los mismos síntomas, porque nos deshidratamos y perdemos minerales. Entonces va a ser muy lógico que nos duela la cabeza. Van a ser síntomas muy normales, regularmente tomando agua, hidratándose, tomando néctares de frutas o jugos de frutas se compensan. En el caso extremo, un chocolate, o en el caso muy extremo, pues ya podría ser alguna pastilla, pero lo más ideal sería que fuera lo natural. A veces, por consecuencia de no respirar, por miedo al vapor o al calor excesivo, que es caliente, nuestras respiraciones las hacemos muy cortitas y no queremos respirar. Y la falta de oxigenación, pues la consecuencia es un dolor de cabeza. Y es muy normal o muy natural. Claro, se entiende. Sí, al faltar oxígeno, el cerebro dice, ¿qué pasó? Falta de oxigenación nos va a provocar que nos mareemos y por ende que nos duela la cabeza. Muy normal y natural. Muy bien. Aquí hay una pregunta bien, bien interesante de Lira Sonia. Dice, si alguna persona se siente mal ya iniciada la sesión, ¿puede salir? Sí, mira, ahí debe de haber capacidad en el guía en el que está llevando el temazcal para ver si en verdad es necesario que salga o si le puede ayudar a vencer alguna fobia. A lo mejor puede tener una claustrofobia y le da pavor estar adentro. Entonces ya de acuerdo ahí a la habilidad del temazcalero, va a ser si él decide que salga o si le ayuda para que permanezca adentro. Hay infinidad de alternativas adentro que puedes hacer para que pueda permanecer el paciente adentro o el visitante. Ya de acuerdo ahí de la habilidad, algo sí muy importante y muy clave es que adentro nadie está obligado. Si una persona se aferra y quiere salir, lo más sano y lo más es dejarla salir. Sí, es lo más sano, ¿no? También para que no sientan que por eso dije que era una muy interesante pregunta, porque a lo mejor hasta donde yo te dicen, no puedes salir hasta que griten puerta. Entonces abren la puerta y ya es como te puedes salir. Entonces, ese tipo de mala comunicación está por todos lados y dices, yo no voy, ¿qué tal que me siento mal y me van a obligar a estar? ¿No? Entonces, como todo lo que no sabemos, se nos hace que nos agreden, pues digo, prefiero no ir sabiendo que existe la posibilidad de que sí den el acceso, es decir, salte, no hay ningún problema. Y me imagino yo que no nada más es de salte, ¿no? Que alguien se sale con él, lo estabiliza, le ayuda, ¿qué es lo que está pasando? No es de salte y hay que Dios te bendiga. ¿Existe, no, esa forma? Sí, hay muchas formas, iguales, como les comentaba, de la habilidad del guía, del que está llevando el temazcal, y preguntar, pues, por decir algo claro o clave, es de quién va por primera vez, si han tenido alguna experiencia en otro temazcal, cómo ha sido, si los disfrutaron o lo padecieron, muchas formas, ¿no? Regularmente los temazcales generales o los temazcales comunitarios, pues sabemos que va a llegar gente de primera vez que no sabe, entonces obviamente tenemos que ir
de alguna manera dosificando esa energía, ese calor, esa intensidad de calor, para que no agreda a las personas que llegan por primera vez, ¿no? Uh-huh. Obviamente, cuando ya reconocemos y vemos que ya hay gente que ya ha vivido experiencias, que ya sabe que tiene la experiencia, pues obviamente ahí sí nos damos una buena quemada, ¿no? Una buena papachada de calor adentro de ese mezcal. Y pues ya lo hacemos pues más fuerte, más intenso, porque ya sabemos que ya todos están acostumbrados al calor. Sí, ya están correteados, ya saben a lo que le entraron, ¿no? Uh-huh. Yo una vez entré con mi niño tiene 7 años, él era muy negado a los temazcales. Entonces, para mí fue mucha felicidad el que se aventara las 4 puertas. Y voy a esto. ¿A cualquier edad pueden entrar? A cualquier edad, pues de hecho, ven que les comentábamos que les hacemos el baño posparto y no hay ningún problema, ¿no? Recién nacidos. Yo en experiencia propia, desde bebés, recién nacidos, y de ahí una de mis sobrinas a los 8 meses entró al temazcal. O sea, no hay ninguna contraindicación. Y sí, algo que sí es muy claro es que no los metan obligados, o sea, no los obliguen. Claro. Y recordar que adentro, pues el temazcalero ya debe de tener esa habilidad, ¿no? ¿Qué decimos de habilidad? De que obviamente si ustedes, por decir algo, como pareja, llegan a entrar juntos, no los podemos sentar adentro del temazcal juntos. Entonces tenemos que de alguna manera separarlos. ¿Por qué? Porque en algún momento tú puedes decir, híjole, mi hija, ¿cómo se siente? ¿Está bien o está mal? Sí, dejas de trabajar. O el nerviosismo tú se lo transmites a ella. O al revés, ¿no? Que tú vas a decir, mi hijo se siente mal y lo quieres apapachar y a cuidar. Y entonces lo haces que se angustie, que no viva un proceso. Adentro del proceso es individual. Cada quien va a morir y va a nacer solito. Claro. Individual. Muy bien. Natalia, gracias por tu pregunta. Natalia Carvajal nos pregunta... ¿Siempre debe de haber cantos en las sesiones o en qué casos se utilizan? Ya lo habíamos platicado, pero quiero que vean que les ponemos mucha atención a cada una de sus preguntas. Probablemente se va conectando, no escuchó, pero sí nos puede hacer favor de... Sí, los cantos son muy importantes en todas las ceremonias y rituales, porque adentro estamos hablando, interactuando con las energías. Entonces el canto es una vibración que nos ayuda a estimular lo que es el elemento aire, viento, y nos ayuda a través de esas vibraciones que va haciendo nuestra voz, el tambor o los cantos, a que todo empiece a vibrar y todo se empiece a armonizar. Entonces hablamos de que estamos armonizando los lugares y el lugar, y es importante que haya cantos. Puede haber alguna excepción en la cuestión de los momentos, ¿no? Los momentos, por decir, cuando se esté llevando adentro de temazcal un masaje o alguna terapia diferente o especial, pues se tiene que ir adecuando, pero sí, lo más lógico y básico sería que haya cantos. Los cantos, algún día me tocó y pasar por un curso, pasar así literal, pasé, no entré, en un curso que estaban dando de mezcales y estaban cantando una canción de rock con tambor y con injundia. Estamos hablando de que a lo mejor era buenas intenciones, de que mejor era con amor, que era lo más sano en ese momento para ellos. ¿Eso sí se vale? En un temazcal tradicional, inclusive hemos sabido de temazcales donde hacen su picnic adentro del temazcal, y eso no se vale. Recordemos que adentro, en el temazcal, es el útero de la madre, es el vientre de nuestra madre, ¿no? En algunos lugares dejan que entren plásticos, cosméticos, cremas, que tienen químicos. Entonces, si es una mujer la que está haciendo eso, yo le hago la pregunta, ¿tú meterías cualquier cosa a tu útero? Claro. Y ya lo dejo a su criterio, ¿no? A lo que ella piense, ¿no? Les venimos comentando que pues es otra clase de temazcal, ¿no? Sí. Y para mi palabra no se llamaría temazcal. Tradicional. Temazcal tradicional no sería un temazcal tradicional. Algún día yo
Bueno, puedo decir porque los balconeo. ¿Cómo lo modifico? Algún día yo hice una pregunta, que si se podía tomar una foto adentro del temazcal. Entonces me dijo alguien, no, ¿cómo crees? Es como si le metieras el celular a tu mamá y le quisieras tomar una foto. ¿Eso es cierto? ¿Está tan de ese grado? Sí, nosotros consideramos y vemos como un lugar sagrado que se puede dar algunas formas o excepciones, ¿no? Uh-huh. Pero ya son muchas, ¿no? A mí, en una ceremonia que te llevamos especial, una persona me dijo, muy insistente, déjame tomar unas fotos. Van a ser para mí, yo las voy a guardar aquí. Y se me quedaron viendo varios compañeros. Y yo entre mí yo dije, si las energías te dan permiso, adelante. Uh-huh. Y yo a ella nada más le dije, adelante, toma las que quieras. Uh-huh. Y mis compañeros se me quedaron viendo sorprendidos, ¿no? Y su intención fue tomar fotos, tomó varias fotos. Y ya los compañeros se acercaron y dicen, a ver, enseño nada más. Uh-huh. Y tomó tres fotos y ninguna de las fotos salió. Ninguna salió. Claro. Sí, ¿no? Entonces hablamos de... Claro, no lo permitió. No lo permitieron. Muy bien. Aquí nos hace una pregunta Lupita Acevedo. Dice, bonita noche, disculpen, ¿a cuántos grados se encuentra el temazcal para poder entrar? Digo, ya no vamos a meter un espejo, menos un termómetro para ver a cuántos grados. ¿Hay un aproximado? Sí, porque hay compañeros que... el temazcal no está peleado con la ciencia, uh-huh, ni con la medicina moderna, ni con nada. Y se han hecho estudios donde llega hasta 80 grados centígrados. Pero ya dependiendo de ahí, de la habilidad, de la tolerancia de la gente, implican muchos, muchos factores. Claro. Regularmente un temazcal, para que sirva y para que te ayude de una buena manera, debe de ser caliente. Claro. Y pues lógicamente debe de sobrepasar la temperatura del cuerpo. El cuerpo, una temperatura normal sería sobre 36 grados centígrados, ¿no? Entonces estaríamos hablando de que a los 38 el cuerpo ya tiene una fiebre, ya tiene temperatura alta, ya empiezas a sudar. Entonces no necesitas más de 40 grados para hacer sudar al cuerpo. Ajá. Pero ya de ahí, de acuerdo a las condiciones del lugar, a la misma energía que le impregnen las personas del lugar a través de los cantos, de su intención, de besos, lo que ellos vayan disponiendo para ir elevando la temperatura, pero no se asusten, en verdad que lo van a disfrutar. El chiste es que vengan, que lo vean, que lo disfruten, que lo vivan. Exacto, y ya den su punto de vista, ¿no? Sí, y nosotros podríamos pasarnos toda la noche hablando del temazcal y todo eso, pero no va a superar una experiencia propia, claro, que alguien viva y que alguien tenga, ¿no? Alguien puede decir, hoy sentí padrísimo, sentí que me desdoblaba, sí, sentía que abrí unos portales dimensionales, sentí que no pasó nada, sentí que me hizo recordar a mi abuelita, me hizo recordar tengo necesidad de toda esta emoción que tengo, soltarla, liberarla. Gritar, llorar, cantar, todo se vale. Es muy diversificado lo que puedas experimentar y tener adentro del temazcal. Muy bien. Así que vengan todos aquí para que lo conozcan. Bueno, aquí no vamos a caber, vayan. Busquen el más cercano a sus casas. De verdad, yo como terapeuta siempre les digo, busquen el más cercano, pero siéntanse a gusto. Si no se sienten a gusto, sigan caminando. Y si se quieren dar la experiencia de venir con el abuelo Antonio, al menos cada 2-3 meses, yo entiendo que hay personas que vienen desde muy lejos, pero dense la oportunidad de venir, por favor. No es del que abandonen, perdón, el lugar en donde están, pero que de repente vayan a retomar otras vibras, otras energías, y regresen otra vez en donde les queda cerca y les dé fortaleza para volver a esperar 2-3 meses y volver. Sí, claro que sí, van a ver que van a ser muy bien recibidos y yo les invito a que tengan esta transformación que yo tuve. Yo, en verdad, para mí el conocer esta gran familia, el conocer la cosmovisión de los abuelos, el llegar algún día con Jesús Marín, para mí fue un cambio radical en mi vida y hoy estoy muy agradecido. Muy bien. Si no, pues vengan aquí cada sábado a las 6 de la tarde. Uh-huh. Sí, claro. Sí, ahí sí pasan sobre la Zaragoza, me dicen para que me den un ride. Natalia Carvajal, muchas gracias por tus preguntas. Dice, ¿a qué se refiere con las cuatro puertas? Sí, bien,
los movimientos, como les decía, van dirigidos hacia los cuatro puntos cardinales, y esas energías, como ya les comentaba, la tierra, el fuego, el viento y el aire, es a lo que nosotros honramos. Y cada una de las puertas o movimientos, la puerta a lo que nos referimos es entrar al temazcal y bajamos la cortinilla, y a eso nosotros le nombramos puerta. Pedimos puerta porque se cierra el lugar, se sella el lugar, y un temazcal completo vendría siendo de cuatro puertas. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Natalia. Pues ahí está la respuesta. Puede haber también muchas variantes, ¿eh? Puede ser que un temazcalero decida meter todas las piedras en un solo movimiento y haga los cuatro movimientos en una sola puerta, o que lo divida en dos, o que primero lleve dos y luego una a una. O sea, el chiste es de que adentro se integren las cuatro energías. Y me ha tocado a mí la de regalo. Sí, también hasta quinta puerta. Sí, quinta. La del pilón. ¿Verdad? Qué bueno. Gracias a los abuelos que de repente nos consienten y nos dicen, bueno, ahí está, papachen, se les va la quinta. Sí, y también sería así como que... Que en este tiempo, o en este momento que estamos compartiendo, poder explicar todo lo que enrola la cosmovisión de lo que envuelve el temazcal, ¿no? Claro. Por eso les decimos que se acerquen a un temazcal cercano, claro, y van a ver que va a ser un mundo maravilloso lo que se les va a transmitir de enseñanza y conocimiento de los abuelos. Una cosmovisión, un pensamiento filosófico que, si ustedes lo ponen en su vida y adaptan todo eso en su vida, les va a hacer un cambio magnífico en todo su entorno. No importa la religión, no importa que yo sea budista, cristiano. No, no importa. Aquí estamos hablando de espiritualidad. Si hablamos de espiritualidad, ninguna espiritualidad... Está peleada. No, o sea, no puede haber dos espiritualidades, claro, o tres espiritualidades. Espiritualidad es una, y espiritualidad significa cambio de vida. Muy bien, muchas gracias. Pues yo ya quiero oír sobre lo... Ya, denme chance. A eso vine. Tengo una pregunta que, de hecho, nosotros la hicimos para anunciar la visita y la charla con el abuelo. Y mi pregunta decía, ¿es cierto que te pueden robar energía dentro de un temazcal? Mira, como tal puede haber formas o consecuencias. La cosmovisión del temazcal, ahora, por eso les decía que no está peleado con lo científico, puede verse como nuestra cámara hiperbárica prehispánica, ¿no? Okay. ¿Sí? Entonces, lógicamente, tú vas, por decir algo, a un tratamiento, a una terapia, o a una quimioterapia, y vas a tener una baja al principio, y después va a haber una recuperación de tu cuerpo. Puede haber, primero hay que descartar lo que vendría siendo los síntomas, ¿no?, físicos de llegar o asistir a un temazcal. Lógicamente vas a sentir cansancio, porque es un agotamiento físico el que vas a tener adentro, una deshidratación constante, y por lo tanto, dos o tres días te vas a sentir mal. Mal, te vas a sentir. Y eso es muy natural, muy natural. Otra consecuencia puede decir que tú dices, yo venía muy bien. Yo pongo este ejemplo. Supongamos que entran al temazcal ocho personas que vienen muy, con un optimismo muy alto. Ocho personas. Y dos que vienen muy tristes, muy apagadas. Lógicamente, que esa vibración, ¿qué le van a transmitir? Le van a transmitir a los que están apagados, a los que vienen deprimidos, les van a transmitir de ese optimismo. Pero ¿qué pasa si es al revés? Si ocho personas le dan a uno, obviamente van a sentir sus niveles que bajan. Y va a ser muy normal, porque adentro sí estamos trabajando energía. Sí estamos trabajando ese manejo y esa vibración que todos poseemos, ¿no? Y sobre esa pregunta, ¿hay unos guardianes, custodios, o el guía ya se vuelve un guardián precisamente para manejar todo lo que se está moviendo? Sí, justamente nosotros, por eso se hacen los cantos, por eso se piden los permisos. Por eso es importante que, si ustedes acuden a un temazcal, pregunten el antecedente, si tuvo siembra, si pidieron permiso, quién fue de alguna manera pues nosotros le decimos la madrina del temazcal, quién se lo sembró, qué energías,
porque cuando no se hacen, no se piden los permisos, corríamos el riesgo de que haya fuga de energías. Entonces, nosotros sí les pedimos permiso a las energías como para tal. Vamos a integrar y vamos a estar manipulando esa misma energía y pues para que no haya algunas consecuencias, ¿no? Nosotros lo veríamos como una falta de respeto al entrar, ¿no? Y esa energía pues nos va a decir, ¿tú quién eres? ¿Y por qué me estás pidiendo eso? Pero si ya nosotros nos, con anticipación nos estamos presentando, obviamente esas energías nos van a reconocer y van a saber que ya estamos de alguna manera acoplados y trabajando con esas energías. Hace rato hablábamos de gente toreada para entrar a un temazcal y yo me imagino, porque vuelvo otra vez con el, yo no lo voy a quitar del renglón. Uh-huh. Hay gente que ya está maleada, que ya está toreada, puede entrar y decir este me gusta para jalar, o sea, literal, nada más, si no la puede contestar, pero uh-huh, dígame, porque voy a ser insistente. No hay forma de que una persona le quite su energía a otra, o sea, literal, de decir, yo se la, le voy a jalar su energía y ahí la irá componiendo, dos, tres días, que a lo mejor que lo, el tiempo que nos da usted para salir de un temazcal y sentirse bien, yo lo entiendo, que si hay unas descompensaciones, deshidratación, esto, lo que usted quiera, pero a nivel más chamánico. Mira, sí lo hay, pero porque todo es mente. Uh-huh. O sea, si tú te enfocas y estás tratando de meterte en la energía vital de otra persona, si la otra persona te permite o te da acceso, sí lo vas a conseguir. O sea, sería mentira negarlo, ¿no? Decir que no se puede. Y esa es la cuestión de por qué es importante que el temazcalero o el guía o la temazcalera o la guía tenga esa habilidad para poder, primero, obviamente es muy común o muy normal o es un alto el porcentaje de mujeres que vienen a un temazcal, que asisten a un temazcal. Y en ese momento, porque están pasando una situación difícil, emocional, física, son vulnerables. Entonces es muy normal que a través de la vulnerabilidad puedas dejarte manipular o puedas dejarte mover tus energías, ¿no? Uh-huh. Entonces, de ahí depende la habilidad que tenga el temazcalero para poder cortar o saber de alguna forma acomodar o no confrontar las energías de uno y otro. ¿Sabe por qué yo insisto en extender un diplomado de que ya es temazcalero en 8, 15, 20 días? Uh-huh. Y si esa persona no tiene la capacidad que ustedes como personas avanzadas tienen de descubrir que una persona tiene malas intenciones, uno sin tener idea qué puede hacer para equilibrar cierta energía o para decir lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, no llevo nada de nadie. Yo trato mucho esa parte porque quiero equilibrar a las personas, de eso se trata, de que no sigan con tabús, de que si voy me robar mi energía, o si voy, a lo mejor haya, me traiga algo mal de allá. Ahorita me hicieron una pregunta, ahorita, Nan, gracias por tu pregunta, ahorita la vamos a hacer, pero necesitaba tocar esta parte para ir entrando poco a poco. Entonces, lo interesante de esto es saber, ¿no? Si yo caigo en manos malas en mi investigación de saber en dónde yo me siento bien, en dónde vibro, ¿qué puedo hacer para... ¿Existe una forma o de plano ya nos amolamos? No, sí se les pide la recomendación de que entren protegidos de su cabeza y su cintura, como les explicamos, pero también de que se enfoquen en ustedes. Regularmente nosotros les pedimos que individualicen su experiencia, que no se enganchen con lo que está haciendo el de enfrente, con el de al lado, con... O sea, que no se enganchen, que vivan su experiencia y a lo mejor su vista aislada, ¿no? Pero nada más vayan ustedes a lo que ustedes van buscando, ¿no? Que es una sanación, una experiencia, o aunque sea fuera un desestrés, pero simplemente ustedes centrarse en ustedes, ubicarse
en ustedes, no darle pauta o permiso de abrir su campo energético de ustedes. Muy bien, entonces es recomendable para las personas que nos estén viendo, si empiezan a sentir un desequilibrio, pues al menos con la manita tápense el ombligo, ¿no? Porque hay veces que mandamos a nuestros vecinitos, nuestras parejas, nuestros X, ve, te va a hacer bien, pero no sabemos cómo ayudarlos. Sí. Entonces, a lo mejor lejos de hacerles un bien, pues los estamos amolando. Entonces, aquí es interesante, pues, saber ese punto. Llévense un pañuelito, llévense una fajita, pónganse, ese ya lo voy a poner de mi cosecha, pónganse un maicito rojo en el con un parchecito, ¿no? Un frijolito, algo a modo de tapar. ¿Sí, sí se vale? ¿Es válido eso? Sí, hay muchas formas de proteger, porque pues, es nuestro centro energético. Inclusive en algunos lugares los abuelos recomiendan que las mujeres que estén en su periodo de menstruación no entren ante Temazcal. Uh-huh. Y yo aquí nosotros no se los impedimos, ¿no? Obviamente les damos una recomendación, se les hace un pequeño moralito, se les envuelve en un trapo un poquito de tabaco o de salvia y se cubre su lugar, su ombliguito, se les cubre su ombligo y perfectamente sin ningún problema ni vergüenza pueden entrar al temazcal. El temazcal es para todos en todo momento y toda forma. Se supone que la medicina tradicional es cuando la mujer se empodera, ¿no? Cuando más fuerza. Hay aguas, a lo mejor lo hacen de no entres porque me puedes amolar. No, porque yo que sepa tienen una fuerza impresionante, ¿eh? Aguas, señoras, señoritas, con lo que piensen cuando estén en la luna. Bueno, no hay en la luna, en su luna. Para las personas que no saben, la luna se le dice a los periodos, ¿no? Es una forma de dirigirse a esa parte con respeto, ¿no? Claro. La luna, entonces, bueno, cuando estén ahí, cuidado con lo que están pensando, deseándole al hombre cuando se va a trabajar, porque se les puede cumplir, de verdad están empoderadas, o no sé si el abuelo me quiera. Están en su máximo de su fuerza. Pues sí. Tápense los oídos, eso no lo oyeron, ¿eh, muchachas? No vayan a molar por ahí. A nivel paranormal, ¿qué es lo más feo que ha vivido usted? Si es que se puede saber. No, feo nada. Bueno, es que para nosotros el temazcal es algo paranormal. Claro. Porque nosotros, pues, a través de los cantos hacemos evocación a los espíritus, a los sagrados, a los ancestros, a los abuelos, a las energías. Y dentro de la cosmovisión mexica, el norte es el rumbo de Tezcatlipoca y se conoce como el señor de la oscuridad o de las tinieblas, de la muerte, de la noche, ¿no? Uh-huh. Y pues todos lo asocian con lo negativo, con lo oscuro, con los mundos subterráneos, ¿no? Sí, claro. Ajá. Y no, al contrario, finalmente el lugar o el temazcal, si ves, por decir algo, le voy a decir ser o monstruo o oscuridad, si ves que está saliendo del temazcal, pues simplemente es el reflejo de tus pensamientos, es tu mente actuando, ¿no? Es demonios de lo que tu mente está proyectando, ¿no? Es principalmente eso, ¿no? Pero claro que sí, la mente es muy poderosa, es muy, muy, muy poderosa. ¿Y qué tan mito o cierto es que hay demonios dentro de un temazcal, o que pueden salir demonios dentro de un temazcal? Si no tienen los permisos adecuados, energías, entes o espectros pueden buscar, que es finalmente es un lugar. Es irónico, pero es un lugar oscuro, pero buscamos la luz. Entonces, es un lugar de luz donde se reza, donde se pide. Imagínense en un ente o un ser que está vagando y que no tiene, y ve un lugar de luz, pues lo va a hacer su casa y va a querer entrar a ese lugar. Por eso se recomienda básicamente que tenga que tener una siembra y que tenga que tener los permisos y las protecciones, los rituales que se le hacen para poder tener un temazcal. Uh-huh. Sí. Y ya con esas protecciones, ya no hay cabida de que pasen estos demonios, o de que entren estos demonios, porque ya hay esta protección. Sí, se está protegiendo y se va haciendo constantemente, pues, limpieza, rezos, uh-huh, trabajos para que el lugar sea protegido y bien resguardado por nuestros guerreros o nuestros guardianes, nuestros protectores.
Muy bien. Gracias. Nan nos está preguntando, ¿es verdad que al entrar a un temazcal te limpia en caso de que te hayan hecho algún trabajo de brujería? ¿O eso no tiene nada que ver? Sí, pero pues tendrías que ver qué tendríamos que ver y saber qué trabajo de o qué nivel de brujería, ¿no?, te están haciendo. Si es algo sutil, simple, sí que ayuda. Pero hay cosas que ya son más fuertes y sí te ayuda con las cosas, pero ya tendría que aparte un trabajo aparte dentro del temazcal. Qué bueno que saque ese tema. Dentro del temazcal. Qué bueno, no es de que sea el temazcal ya afuera, sino adentro del mismo temazcal. Adentro del temazcal, pero una vez que, por decir, llega un grupo y si ya uno se da cuenta y localiza, no puede hacer el trabajo estando el grupo, lo tiene que aislar y a lo mejor en otra cita o se tiene que adecuar a otra terapia donde ya individual se trabaje con esta persona. No se puede hacer de manera grupal. A veces, como les comento, son únicamente su mente, son sus demonios, pero ya de ahí tiene que haber la habilidad del temazcalero para que pueda discernir qué va a hacer, qué tiene que hacer. Muy interesante. Casita, ya saben. Uh-huh. Venir aquí también a eso. Hace rato preguntaban de que si había demonios adentro. Entonces, damos por entendido que realmente cada quien entra con sus propios demonios. Sí. Con sus propios miedos. Porque el demonio es eso, ¿no? Es miedo, es muchas emociones como que encontradas o con mala vibra. Entonces, puede decir que cada quien entra con su propio demonio. Sus propios miedos, demonios. Con lo que le aterroriza, ¿no?, a ellos. Uh-huh. Y se trata de eso, porque, por decir nosotros, como les mencionaba, uno de los guerreros y Tezcatlipoca es el espejo de obsidiana, el espejo negro, ¿no? Uh-huh. Y los abuelos decían que pues, es un espejo que te hace ver tu lado oscuro, tu oscuridad, ¿no? Y entonces a eso te vas a enfrentar y confrontar, ¿no? A eso, ya dependiendo de la habilidad, ¿no?, lo que tú quieras buscar y lo que tú quieras encontrar, ahí lo vas a ver, ¿no? A lo mejor es esa pelea o esa lucha constante o te está rebasando tu oscuridad, uh-huh, o tu lado, y adentro tú la vas a ver. Adentro haz de cuenta que tú solito te bajas a juzgar, tú vas a ser el crítico de ti mismo. Y esa es la tercera puerta, que justo es el rumbo, ¿no? Tezcatlipoca. No, bueno, nosotros la manejamos en el cuarto. Ah, en la cuarta puerta. Es en donde hay más calor, en donde se va hacia la muerte, como para quemar también, o el que se trabajen todos estos demonios, por así decirlo. Bueno, no tiene tanto que ver, depende o varía mucho el temazcal. Algunos pueden sentir muy fuerte la primera, la segunda, la tercera, ¿no? Uh-huh. Lo que pues es lógico es que como ya aumentaron el número de piedras, de abuelitas que tenemos adentro, el calor pues, obviamente va a ser más intenso. Pero también nos habla de que como para nosotros el catarsis o la forma trascendental es de que ya no hay otra oportunidad. Es ahí o lo dejas o lo dejas. Entonces ahí termina la terapia y obviamente pues es el repunte del calor, ¿no? El calor ahí se queda y es la oportunidad de dejarte todo, de desprender, ¿no?, de hacerlo a un lado. Ajá, y terminas tu trabajo, cierras tu ciclo, tu círculo. Muy bien, un saludo para Adriana Sandoval. Hay una pregunta de Natalia. Dice, ¿cómo se elige el lugar donde se construye un temazcal? ¿Tiene que tener ciertas características? Lo primero es que sea o que a ti te nazca, que sea un lugar armonioso, que sea un lugar donde obviamente tenga, esté amplio, donde tengas persona. De ahí a experiencia propia yo lo he visto o he vivido de que a mí en sueños me van guiando mis guías o mis ancestros y ellos me van marcando los pasos. Entonces yo antes de dormir le hago una pregunta a mi ser, y ya él me va marcando como decir sí o no, estás en lo correcto, o ya sueño que ya estoy trabajando en el lugar, o ya estamos haciendo el lugar. Uh-huh. Entonces, eso te va marcando, eso va siendo clave. ¿Se utiliza alguna medicina de poder para alcanzar esos grados?
No, únicamente estar tranquilo, estar en paz, en armonía, ¿no? El enfocarte en el sueño, pues te va dando esa oportunidad de que tu cuerpo por naturaleza y por sí crea las endorfinas para que tú mismo lo produzcas. No hay necesidad de eso, ¿no? Es como preguntarle a la inteligencia divina de cual todos somos parte. O sea, tú haces una pregunta y te la haces a ti mismo. Y tú ya sabes la respuesta, porque le estás preguntando a la inteligencia divina, ¿no? Entonces es algo muy natural, ¿no? Como decir, cuando alguien te llega a preguntar o le llega a preguntar a algún tarotista, la pregunta que siempre hacen, con la pareja que estoy, ¿es la pareja adecuada o es la pareja de mi vida? Le da risa a uno porque dice, pues si tú lo estás dudando. No, y tú lo escogiste aparte. ¿Qué pregunta dices, no? O sea, claro. Sí, es cierto. Hace rato dijo que para poder sanar hay veces que necesitan estar solos y trabajar con un caso especial adentro del temazcal. Sí. ¿Se puede hacer brujería adentro de un temazcal? Pues si entendemos la brujería como la sabiduría o el arte de las energías, pues es lo que hacemos. Todo para bien. ¿O también se vale pegar al prójimo? No, o sea, principalmente nos referimos al manejo de las energías. Obviamente pedimos permiso para hacer el manejo de energías y únicamente le pedimos a esos guardianes, a esas energías que nos ayudan o que hacen el trabajo que nosotros estamos enfocando en el sano, que retiren lo que no es de nosotros, de cada persona, lo que es el miedo, la frustración, las amarguras, el sueño. Y a veces cuando, ¿ves? A veces es simplemente más calmo como para que se rompa todo eso, ¿no? Porque como les decimos, si uno está bien ubicado, bien centrado, no hay magia que te llegue. Si tú le das pauta y permites que esas energías entren, van a entrar. Entonces es algo que tú permitiste que entrara, que te inundara. Si tú te cierras, si nadie te saca de tu centro, de tu equilibrio, no va a haber fuerza que pueda contigo. Sí, y esa es la razón por la cual a los cantitos se les dice rezo también, ¿no? O sea, canto y rezo. Canto y rezo. Porque justamente creo que es para que la frecuencia de uno mismo sea mucho más alta y de esa manera también no permitas, ¿no?, que entre lo negativo. Por sí, es como las pruebas que se han hecho cuando en un recipiente colocan agua y le escriben amor, cordialidad y palabras, y entonces se cambia la estructura molecular del agua. Imagínate si somos 80% agua y estamos adentro de un receptáculo y esa vibración la está tomando tu ser, tu cuerpo, tu agua, tu tierra, tu aire, está tomando, entonces tu estructura molecular va cambiando y simplemente las células van recordando como cuando nos estábamos formando dentro del útero de nuestra mamá. Entonces, nuevamente va armonizándose nuestro cuerpo y esa vibración es la que nos da la vida, la generadora de la vida. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda? Porque ya tenemos poco tiempo, ya en un ratito vamos a empezar a despedirnos. Si tienen alguna duda, de verdad, aprovechen la entrevista que estamos teniendo. Hay una pregunta por ahí de hace ya tiempo. Que la pregunta era cuántas personas pueden, o cuántas personas entran en un temazcal. Pues se van adecuando, ¿no? Porque yo conozco temazcales grandísimos que cabe todo el pueblo, ¿no? Toda la temazcales de 80 personas, de 90 personas. ¿Ah, sí, y temazcalitos o capullitos, huevitos de para dos personas, para tres personas, o sea. Va siendo muy diversificado el lugar, ¿no? El día de hoy aquí en este temazcal, en esta casita, entramos 22 personas. Y pues va variando, ¿no? Mucho de acuerdo a las posibilidades del lugar. Y hay temazcales también que se hacen portátiles o de montaña o de lugares así. Donde pues el grupo que va al de Cuba, las personas que van. Y pues no hay ningún problema. Claro. Uh-huh. Sí,
No sé si se nos pasa alguna otra pregunta. Por ahí. No, estaba pendiente y creo que hemos estado al corriente. Estamos ahí si nos siguen acompañando. Si se pasó su pregunta, por favor, mándenosla para aprovechar pues que tenemos aquí la presencia del abuelo. Aquí también hay unas personas presentes. ¿Tienen una pregunta? Ya que están aquí, ¿quieren preguntar algo? Hay que aprovechen al abuelo. Nos dicen que si los dibujos que están plasmados en el temazcal tienen algún significado. Yo creo que se refieren a los símbolos que están aquí. Bueno, le plasmamos aquí junto con los compañeros dos representaciones o dos figuras de Quetzalcóatl, donde vendría de alguna forma la cresta o el plumaje, mazorcas de maíz, de acuerdo a lo que nosotros quisimos interpretar o compartir con ustedes, y se colocaron dos que representan el principio y el fin. O sea, representan el alfa y el omega y el entendimiento de los abuelos de que todo es cíclico, que todo tiene un principio y un final, un ciclo. Sí. Interesante. ¿Qué significa llegar a ver con anterioridad los círculos verdes? Es como yo les comentaba que nuestro ser, cuando vamos teniendo un buen caminar o vamos haciendo, les vamos dando gusto a nuestra persona, a nuestra individualidad, y andamos haciendo lo que Él nos está pidiendo, nuestro ser, Él solito nos va marcando el camino, nos va diciendo, vas a llegar a este lugar, vas a estar con tantas personas, y vamos soñando, y vamos soñando, y vamos soñando. Nosotros tenemos siempre la convicción de que no hay nada bueno ni nada malo. Simplemente son experiencias. Y esas experiencias pues te hacen crecer. A lo mejor nos enganchamos con algo, ¿no? Algo nos enganchó en algo, pero nos va a dar un aprendizaje. Y entonces ese aprendizaje ya no es malo. Nos está dando una experiencia. Igual y no hay gente mala, hay gente buena. No hay gente mala ni buena, ¿no? Simplemente hay experiencias. Y nosotros hablamos de la medicina. Entonces, cuando hay una medicina que algunas personas nombren como malas, nosotros decimos, tiene medicina amarga. Pero es medicina también. Claro, sí. Medicina amarga, exactamente. Sí. Enseñanza, lecciones que no se pueden dar también. Sí, nos saben así amargas o a disgusto, pero nos van a hacer aprender una enseñanza, una experiencia. Sí, algún día yo también eso, ¿no? Hay veces que hasta aprendemos el cómo ser o el cómo no debemos ser. Entonces, al final de cuentas, es una enseñanza, ¿no? Sí. Pero es dependiendo cómo la quieras enfocar, que es lo que usted está diciendo. Sí. Muy bien, respecto al temazcal, ya estamos casi cerrando. ¿Ha habido algo? Yo es que yo voy muy a lo paranormal. ¿Ha habido paranormal algo que diga, oye, le cambió la voz, me dejó algún mensaje, o nada más fue una alusión de él? ¿En lo personal ha visto algún caso así? Mira, nosotros te hablamos y te decimos del gran espíritu y de los ancestros, y finalmente nuestros guías son nuestros ancestros, nuestros abuelos, y creemos, como todos piensan que, o para que me entiendan, que todos tenemos como un ángel de la guarda. En la cosmovisión de nosotros todos tenemos un guía o un guardián espiritual. Y hay veces que dentro del temazcal, nosotros como aplicadores o facilitadores del temazcal, a veces nuestra mente puede conectar con esos guías, con esos maestros, y nosotros somos canalizadores de ese mensaje y de esa voz que le da. Si te refieres a eso, es muy común y muy normal cuando alguien ya puede tener esa facultad, esa habilidad que todos tenemos, pero que tenemos que poner en práctica desarrollarla, es cuando va siendo más fácil. Y obviamente yo mismo reconozco y digo, creo que esas palabras son para mí. Y a veces yo siento que me las están diciendo a mí. Y a veces yo siento que no es mi voz. Y los compañeros se dan cuenta que luego dicen, no estabas hablando tú. Y a veces o regularmente algún asistente
me dice qué certeras fueron tus palabras, qué certera fue tu experiencia. Y como que a cada quien le va dando su partecita, su rebanadita de pastel, y a cada quien le va dando... Se lleva lo suyo. Se lleva lo suyo, se lleva su experiencia. Entonces sería esa parte, ¿no? A lo mejor no cambia una voz ronca o una... que hable en otro idioma, otro dialecto, un dialecto. Pero yo le comento motivar a las personas a que vengan los temazcales. Entonces trato de buscarle como el lado oscuro, que a lo mejor hay muchas personas que se preguntan, pero por pena, por no saber a quién dirigirse, cómo dirigirse, pues prefieren no ir, ¿no? Y decir, no, yo creo que estoy mejor en mi casa. Entonces por eso es que nos atrevimos a hacer esta misión, esta transmisión, esta experiencia, y le agradecemos infinitamente el que se haya tomado el tiempo en escucharnos, en tratar y de contestarnos con su corazón, como sé que siempre lo hace. Y esa es la intención de Silbidos del Más Allá. Las personas que nos siguen las personas que me conocen en persona saben que yo siempre trato de estar muy, muy, muy... una línea tan delgada que existe de entre lo físico, lo espiritual, lo energético, ¿no? Hay gente que dice, es que sabes que me embrujaron, es que me despierto a las 3 de la mañana. Y entonces empiezas a hacer un rastreo y dices, oye, es que tienes problemas en el hígado, revísate tu hígado, y el hígado te hace que entre 2, 3 de la mañana te levantes. Entonces yo voy mucho en esa línea, ¿no? Y de verdad que Silvio del de darle muy específicamente el nombre que requiere. De si es brujería, no hay que hablar, es brujería. Pero si es algo físico o es una emoción, hay que recordar que el 80, si no es que más, 80-90% de las enfermedades son generadas por una emoción, ¿no? Por la mente, por algo que no puede resolver. Entonces, si no la resolvemos, vamos a seguir así o en picada, vamos a ir empeorando todo. Entonces la intención de esto es que la gente realmente sepa que no es peligroso ir a un temazcal, ¿no? No, nunca va a ser peligroso. No va a pasar de que va a ser muy muy fácil. O lo van a disfrutar o van a decir como que le faltó algo, ¿no? Uh-huh. O sea, son muy fáciles los marcadores que le podemos ir dando. Uh-huh. Uh-huh. Nos dice Nan, ¿hay alguna ceremonia en el temazcal en la que pueda hablar con nuestros ancestros? Dice ella, por ejemplo, con mis abuelos. Sí, nosotros les hacemos una terapia, si gustan contactarme. Y les hacemos una terapia dentro del temazcal y... Sí, se puede. Mira, Nan, ahí está ya la respuesta. Creo que es como que lo que andabas buscando. Ponte en contacto con el abuelo directo. Ya dijo dónde lo podemos localizar. Preparen eso. ¿Eso se hace grupal o se hace personal? Lo hacemos dentro del grupo, si quieren, no hay ningún problema. O si quiere tener su experiencia individual, también se la podemos dar individual. Uh-huh. Muy bien. Ay, qué buena pregunta. De hecho, Cristal, una, gracias por el comentario, yo lo iba a hacer. Estaba esperando como que un espacio para poder hacer esta pregunta y cambiamos radicalmente de... Así de sopetón vamos a cambiar de preguntas, pero la tenemos que hacer. Estamos hablando de que es seguro venir, de que les va a hacer muy, 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 muy bien en su salud, en su mente, en su espíritu, en todos, en sus tres cuerpos, ¿no? Sí. Pero nos dice Cristal, ¿ahora con esto de la pandemia hay riesgo de contagio en un temazcal colectivo o se toman algunas medidas de seguridad, ¿no? Yo entiendo que es como cuando vamos al centro comercial que te borran las ideas, ¿no? ¿Cómo es el video? Bórrame las huellas de ese canijo. Te ponen la temperatura y te echan gelecito. ¿En este caso es necesario todo ese protocolo para poder entrar a un temazcal? Mira, obviamente la recomendación que les damos es que si se sienten mal o tienen de alguna manera algún síntoma de que poseen el COVID, o sea, pues que no vengan. Uh-huh. Pero si saben que están bien y que no es exactamente los síntomas, pueden venir sin ningún problema. Como sabemos, el virus o este virus
A veces podemos estar bien y entrar al temazcal, ¿no? Sin sentirlo, sin saberlo. Pero estamos hablando que es un virus que no sobrevive en un ambiente caliente. Estamos hablando que estamos trabajando con el sistema inmunológico, donde lo vamos a estimular y elevar. Estamos hablando que vamos a descongestionar nuestras vías respiratorias, pulmones, garganta, todo. Les compartimos y les damos test. Infusiones de té que son preparadas especialmente para estas cuestiones, para estos problemas, y que el preparado de hierbas, aparte de lo que se les da de tomar, el preparado del té que se les vierte es un preparado especial para combatir todos estos problemas. ¿Ese siempre lo han dado o ahorita por lo de la pandemia se está manejando? Estamos ahorita teniendo más inclinación ahora por el tipo que vaya más a lo que es el sistema respiratorio. Ajá. Pero regularmente siempre se maneja con los medicinales, o sea, no hay ningún problema. Pero ahora sí nos estamos enfocando más hacia más en las vías respiratorias. Hacia las vías respiratorias, exactamente por eso. Que tenga la certeza que es un lugar, al menos aquí, es limpio. Lo limpiamos, lo desinfectamos. Y a todos saneamos, los niveles, ¿no? No es saneamos, que a lo mejor nos vamos mucho por lo físico y dejamos lo espiritual, lo energético. Yo creo que las limpiezas agarran parejo, ¿no? Son constantes y a profundidad, ¿no? Sí. Una muy cosita bien. También, lo que mencionó antes es que nuestro cuerpo, cuando ya estamos dentro, nuestra temperatura sube hasta los 40 grados aproximadamente. Uh-huh. Sí, pero haz de cuenta que aún así el cuerpo, sobrepasando los 38 grados centígrados, 37 inclusive, empieza a sudar para regular su temperatura. ¿Qué va a pasar adentro si recibes 40 grados centígrados? Vas a sudar más y tu mismo cuerpo va a regular ese calor que estás sintiendo. Entonces no hay problema porque el cuerpo no sabe, el cuerpo va a decir, me están quemando vivo. ¿Y qué va a hacer? Va a oxigenar a través de la sangre todo el cuerpo. Y entonces por ende vamos a tener mejor oxigenación. Nuestro cerebro se va a oxigenar, vamos a pensar mejor. Todos nuestros órganos van a empezar a activarse. Va a activarse el riñón, el hígado, el páncreas, el estómago, todo. Va a empezar a trabajar de una mejor manera. Entonces, pues, de esa manera nuestro cuerpo simplemente va a regular la temperatura. No hay ningún problema de eso. Sobre todo, también lo pregunto porque cuando hay un virus, precisamente cuando nuestro cuerpo, por naturaleza, ya nos da fiebre. O sea, bacterias, virus, etcétera. Porque es una manera para que nuestro cuerpo o para que quite, ¿no? Todos estos virus y bacterias. Entonces, con lo de la pregunta de lo de la pandemia, de lo del COVID, hay varias versiones de los del gobierno. En los países en donde hace mucho calor, hay este virus, COVID, ¿no? Entonces, aquí que quede claro que es más bien que nuestro proceso es corto, el temazcal, nuestro cuerpo manera que nos sirve para que este virus pues no nos... No, y active más el sistema inmunológico, sí, lo que hablábamos. Que lo activa. O sea, para que no haya esta como confusión, pues, ¿no? De que sea la temperatura ambiental, o sea, de un país o de una ciudad o de lo que sea, y la temperatura que hay en un temazcal y en nuestro cuerpo, ¿no? Muy bien. De todos modos, ya cualquier duda, ahora sí ya estamos en un poquito tiempo ya para despedirnos. Que quede claro entonces que sí existen demonios allá adentro, pero son nuestros propios demonios. Los que nosotros llevamos. Sí. Nos vamos a llevar hasta el momento que nosotros los quieramos alimentar. Muy bien. Que van a ver cosas paranormales, sentir, ver cosas que se mueven, que sí puede ser. Sí puede ver, pero es la ventaja o la ayuda también que nos da el temazcal es que descalcifica nuestra glándula pineal. Entonces activa nuestro tercer ojo, claro. O nuestro ojo de nuestro ser, de nuestra espiritualidad, y nos ayuda a ver la necesidad de nuestro ser, de lo que quieramos ver. Entonces nosotros, como les decimos, a veces las visiones son nuestras guías, es lo que nos está hablando nuestros ancestros. El guía, tu protector, tu guardián, te está hablando y es algo referente a la misión de vida que tú tienes. ¿Tú
Tu propio linaje se puede aparecer sí, ahí. Se puede aparecer tu propio linaje. Muy bien, entonces, bueno, no estábamos tan errados pensando esas preguntas, ¿no? Uh-huh. Si energéticamente había algo, tampoco estuvimos tan errados en la parte donde te pueden robar la energía. Ya dijo el abuelo que sí, pero ojo, siempre y cuando ustedes les den cabida, les den espacio o les den la oportunidad de decir sí, hazme lo que quieras. Pero yo creo que es como en cualquier ambiente o espacio, por decir, vamos en un autobús y me siento al lado de una persona y me bajo y digo, algo cambió en mí, algo pasó. Y tuvo la influencia su campo energético en mi campo energético. Y yo creo que no es necesario que digas en un temazcal, en cualquier lugar. En cualquier lado, claro, eso, claro, pero si bueno, hablamos de energía. Digo, estábamos hablando de los mitos o realidades que se vivían dentro de un temazcal, si se entiende. No, hay gente que de chamán, ¿no? Y dice, oye, te duele la cabeza, ¿verdad? Sí, porque es que ya tengo un dolor espantoso. Entonces ahí cuando dices, pues eres bueno o eres malo, porque si fueras bueno, a lo mejor me lo quitas, pero ni tú lo tienes, ¿no? Entonces es dependiendo cómo quieramos vibrar realmente. Y en serio que la mente es tan poderosa que a veces, aunque no lo sepa hacer o no sea, con el simple hecho de que te ponga las manos, te alivia, es algo que te alivia. Y es que es mente, la mente es muy, muy es poderosísima, ¿verdad? Como que no hemos, ni lo vamos a entender. Yo creo que es un tema muy difícil el saber a dónde podemos llegar. Pero que quede bien claro, ha habido personas que quisieron o soñaron algún día llegar a la luna y lo lograron. Entonces creo que allí está la clave, ¿no? Sí. El de decir, lo quiero y lo puedo lograr en su momento. Es fíjate que los abuelos decían que iban o que venían, vienen cambios grandes para la humanidad y que algo que iba a ser el marcador esencial para ver cuándo ya iba a empezar a pasar eso era cuando la ciencia y el misticismo llegaran a un mismo punto. Y creo que ya está pasando. Ya, yo creo que ya van trabajando. Sí, pues la ciencia, la física cuántica ya reconoce que hay portales, que hay dimensiones, que hay mundos paralelos. Cuando los abuelos ya lo sabían. Sí. ¿No? Sí. Pero era como que no lo aceptaban. No lo aceptaban, ¿no? Era de cierta ciencia. ¿Qué le parece si hablamos ya por último de las medicinas de poder? ¿Qué nos puede decir de sus medicinas? No de sus. De las medicinas de poder. Aquí se dan. ¿Para qué sirven? Usted sube para que estén pendientes en sus redes. Porque hay mucha gente hipiosa, y perdónenme la expresión, pero no es el uso, ¿no? Ajá, ¿no? O sea, que piensan que, ay, vamos a los honguitos, que hasta le dicen a los niñitos. O sea, al final de cuentas, tienes que entender que tu situación no es espiritual. O sea, tú vas por destruirte, digámosle. Entonces, tenemos que estar bien conscientes de esa parte. Usted, cuando alguien viene por una medicina y ve que viene con esos términos de decir, voy a destruirme, los deja tal cual, la medicina los castiga, los les da su jalón de orejas, ¿o qué es lo que sucede? Creo que, y ahorita estaba pensando rápidamente de que lo vienes, y creo que hemos sido tan afortunados que las personas que llegan porque tenían que llegar. O sea, no creo que haya sido un error o algo espontáneo, ¿no? Que lleguen aquí con nosotros, que tengamos que compartir con medicina. Nosotros somos muy respetuosos de las medicinas ancestrales y nosotros le decimos a eso, le decimos llamado. Lo que sí tenemos claridad es de que de la ayahuasca, si tú llevas 4 tomas y no le encuentras sentido al por qué estás tomando ayahuasca y por qué vas a seguir tomando ayahuasca o el sentido de tu vida, búscate mejor otra droga, otro vicio. No has entendido el mensaje. O sea, estas medicinas son para que te ayuden a recordar y a reconocer lo que tú ya eres. Y el simple hecho es de que vas a consumirlas para ya no consumirlas. No es que toda la vida la tengas que estar consumiendo, sino que tú encuentras la magia que hay en ti, nada más te ayuda a despertarla. Uh-huh. Y de ese punto para adelante, por decir, los abuelos, huirárecas, los abuelos que comparten el jicuri, el peyote, la medicina sagrada,
ellos tan simple te dicen, si tú una vez en una ritual o ceremonia con un maracame que sea wirarica, tomas el peyote en una ceremonia, ya vas a ser, ellos le llaman a la ceremonia jicuri. Entonces ya vas a tener jicuri para toda tu vida. No es necesario que estés cada mes, cada 15 días. Ya vas a ser jicuri toda tu vida. Ya tienes un vínculo con esa medicina. Y lo más asombroso es que tu mismo cuerpo genera esa sustancia. O sea, estamos hablando de la dimetriptamina y el cuerpo lo genera, lo puede producir por sí mismo. Todo lo que tiene vida, todos los vegetales, todos los animales, lo producir sin ningún problema. ¿Qué resulta cuando la ingerimos? ¿Se nos despierta, se reactiva esa parte? ¿O existe alguna meditación? ¿Qué existe? Lo que pasa, o hablamos otra vez nuevamente de la glándula pineal, cuando la tienes descalcificada a través de una buena conducta, de un buen equilibrio, de una buena desintoxicación, ya se te va a dar natural esa apertura. Y cuando no la tienes y consumes una medicina de poder, lógicamente te va a ayudar a llegar a ese estado. Muy bien, muy interesante. Entonces, bueno, los invitamos. Ahorita no tienen nada en puerta para alguna ceremonia. Tenemos, lo más próximo confirmado para el 14 de noviembre, vamos a compartir medicina de peyote, de jicuri, con un abuelo que viene de la comunidad de la Sierra de Jalisco. Va a ser para el 14 de noviembre, los invitamos a todos a que nos acompañen. Claro. Que tengan y vivan la experiencia, que finalmente no me crean nada de lo que les digo y les dije. Sí. Ustedes vengan, vivan la experiencia, vengan y dense esa oportunidad. Si ya sienten ustedes que es necesario sanar, o algo que sanar, algo con que reconciliarse de ustedes, aprovechen esta maravillosa oportunidad que nos dan. Vivan la experiencia, acérquense a los abuelos de su comunidad, acérquense a los círculos de medicina, de tradición que hay en ustedes, y van a ver que van a conocer otro mundo. También les hacemos la recomendación, hincapié, de que así como hay malos doctores, también hay buenos doctores, así como también hay buenos temazcaleros, podemos haber malos, claro, malos temazcaleros, pseudo temazcaleros. Así es que pues la medida va a ser lo que ustedes vean. O sea, si ustedes ven que trata mal al temazcalero, a su gente, si es grosero con su familia, si está intoxicado, si está drogado, si ven que no aguanta el temazcal, que es el primerito que se agacha, que es el primerito que quiere salir, ese no es el lugar. Ese no es el lugar. Muy bien. Pues bueno, ya saben, esa era la intención de toda esta plática, el de que tumbáramos varios mitos. A nivel energético, a nivel dudas, ¿no? Si era bueno, si era malo que vinieran. Creo que cada quien puede llevarse su punto de vista hasta donde quiera, ¿no? Su decisión, ojalá tomen alguna decisión de darse la oportunidad de visitar un temazcal, el que les quede más cerca. De verdad van a vivir una experiencia súper hermosa, y yo creo que ya viviéndola va a ser muy difícil de que la dejen. A lo mejor no cada mes, pero ya está en su mente, en su chip, y cada que puedan, yo creo que van a estar recurriendo a ese tipo de salud. Sí, yo les recomiendo ampliamente, porque en verdad, dentro del temazcal, de las ceremonias y rituales que hacemos, van a encontrar algo que ustedes son, que son magia. Es un mundo mágico lleno de posibilidades, y si en verdad quieren saber y conocer de la magia, acérquense al temazcal. Muy bien, pues ahí está para las personas que quieren desarrollar ciertas virtudes. Probablemente no han encontrado, créanme que no estén buscando escuelas de brujos, de escuelas de alta magia, escuelas de... Primero tienen que entender que la verdadera magia está dentro de ustedes, y yo creo que este es un lugar donde ustedes mismos pueden empezar a desarrollar esa cosa que ya la tenemos nata, o solo es activarla. Creo que este es el lugar indicado. Solo recordar. Creo que este es el lugar indicado, ¿no? Para eso. Sí, gracias. Muy bien, pues vamos a empezar a despedirnos, porque sí, ya va a empezar la Rosa de Guadalupe. Exacto. No lo puedo perder el capítulo. Sí, pues muchas gracias por todas las conexiones, por todas las dudas que hay.
porque nos las han compartido. Muchísimas gracias. Y pues bueno, muchísimas gracias, abuelo, porque no, gracias hoy en este día, pues aquí nos han recibido, aquí en su Temazcal, en su casa, ¿no? Así que muchísimas gracias. Y antes de que nos despidamos, ¿nos puede dar sus redes otra vez, su dirección, localización? Sí, para creo que sí, estamos compartiendo esta medicina aquí en San Vicente, Chicolapa, en el Estado de México. Aquí la calle se llama El Barrieta, es muy cerca de lo que es la zona céntrica de Chicoloapan. Únicamente en redes sociales, en Facebook, como Antonio Vilchis. Y pues ya cualquier duda, contáctenos y, o por medio de Víctor también. Sí, sí, para hacer llegar en, está el descuento. Sí, hablando de descuento. Ajá. A la primera, te digo, ¿no? Si llega alguien por primera vez, ahí apapáchemelos. Claro que sí. Deles rapea hasta que se desmayen, los meten a rastras, los ahí los dejan hasta que... No, no se consientan, los díganles que cualquier persona que sea nueva que venga a este lugar, díganle, oiga, los vimos por la transmisión o las repeticiones en Facebook, por de Silvio del Más Allá, y yo creo que nos apoyen. No regalándose, ojo, tenemos que entender que tenemos que apoyar mucho estas tradiciones. Y para que no se pierdan, lógico, que el abuelo come, que el abuelo calza, tiene que echarle gasolina a su Mercedes Benz, a la BMW que tiene, a la Harley. Hay que entender que tiene necesidad igual que todos, entonces parte del trabajo. Yo no les digo vengan y que se lo regalen, no. Pero solo háganles saber que el esfuerzo que tuvo al estar escuchándonos, pues digo, tiene frutos. Y yo sé que él va a sacar la medicina que necesiten en ese momento. Y no nada más hablando de rapé, hablando de la muerte chiquita, ¿no? De pastorcita, de ayahuasca, de jicuri. No hablamos de eso, hablamos de la medicina que se da aquí adentro, que se da con el corazón. No cualquiera se mete ahí y entrega su corazón. Porque realmente lo que hace cada uno, se quitan su corazón y se los dan a cada uno de ustedes. Aprovechen cuando están allá adentro, se van a llevar la rebanada de pastel del tamaño que ustedes quieran. Porque sí. Aquí no hay mediocridades, no hay de que una rebanada chiquita para ella, porque lleva, es su segundo, tercero, cuarto temazcal. Ella como va llegando, pues nada más vamos a darle la cerecita. Cada quien se despacha como se quiere despachar, que quede bien claro que en todos los temazcales cada quien se despacha como quiere. Entonces yo les aconsejo que se despachen con la cuchara grande. Se pueden llevar todo el pastel, llévenselo, es de ustedes. Entiendan esa parte, el temazcal es para que se lleven todo el pastel a su casa y lo puedan dar a sus seres queridos. Sí, agradecer a todos los compañeros que nos apoyan, que nos asisten. Yo estoy aquí al frente, pero detrás de mí mi pareja, Mari, Alan, a Israel. Va que vuela para... Sí, ya está, está preparando. Algún día diría que no se lo he dicho a nadie, yo te se lo voy a decir de frente. Algún día yo lo vi adentro de un temazcal en una tercera puerta y las personas que saben de lo que estoy hablando, parado, bailando, cantando, tocando el panhuehue y dando su corazón. De verdad, para las personas que hayan entrado en temazcal, se van a dar cuenta del guerrero que es ese muchacho. Va que corre. Se lo digo y ojalá no le pegue su soberbia, que siga con la persona humilde, porque es su esencia, es esa parte, es muy humilde, es muy sencillo. Y pero va que vuela, de verdad. Ojalá se encuentren, tengan la dicha de encontrarse personas como Alan, como el abuelo Toño, gentes que están allá tratando de dar su corazón, que lo dan de verdad sin un costo alguno, o sea, lo entregan solamente. Sí, y bueno, eso no lo iba a decir, pero te voy a levantar el ego. Cuando yo lo vi haciendo todo eso, lo vi con un penacho largo, de Apache, largo. Completamente largo, vi sus plumas y vi sus silueta. Yo no sabía quién era. Cuando abrieron la puerta y lo vi de pie, dije: ya, de ahí ya me cuadro. Ya lo ¿qué pasó, patrón? Para tener todo en paz.
¿no? Pero de verdad hay gente que, y él no lleva muchísimo tiempo, es una persona muy joven, estaba diciendo al principio, ¿no? Esto se va formando poco a poco. A lo mejor algún día le dan la oportunidad de decir, a usted llévate la primera, llévate la segunda, que creo que así es, para que vaya desarrollando también ese sentido, ¿no? Para también motivarlo, que va por un buen camino, que va, pero lo más importante que cuando lo tienen que jalar, lo jalan y lo aterrizan y a ver, siéntese aquí y vamos a platicar qué está pasando, porque de eso se trata los abuelos. Nosotros no le decimos abuelos nada más por un grado, por sus años, sino porque nos tenemos que cuadrar y cuando nos dicen, ven, siéntate, porque ya hubo bronca. Claro que sí. ¿Algo para decir, abuelo? Sí, pues agradecer a todos los compañeros temazcaleros, los conozcan o no los conozcan, les mando un abrazo fraternal de toda esta magnífica labor y que finalmente se van haciendo más grandes las familias, los núcleos, a través, por decir, de este Benito, del ave de las tempestades, como él se autonombra, pues se ha podido llegar a grupos de AA y se ha podido ayudar a jóvenes con adicciones y cómo les ha beneficiado el temazcal y finalmente agradecer la labor que él viene haciendo. Y reconocemos que no que muchos de los compañeros temazcaleros, pues va finalmente enfocado a eso, nuevamente a unir las familias y a hacer una nueva gran familia que sea la humanidad. Muy bien, muchísimas gracias. Pues bueno, muchas gracias a Nan, a Memo, a Rosalba, a Natalia, gente Lisa, que constantemente está en apoyo con nosotros, a la familia hermosa que hoy me acompañó. Iba a tocar una experiencia de ellos que vivimos, pero creo que la vamos a dejar para que la disfruten. Fue algo impresionante lo que vivimos ayer. Yo les dije, hoy se van a dar cuenta. Lo más te voy a decir. Fue impresionante, de verdad, dese la oportunidad. Y recuerden algo bien importante, no porque no lo vean quiere decir que no existe. Ahí está presente. Saluditos, que tengan una noche llena de pesadillas. Para que tengan de qué platicar. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Muchas gracias, muchos saludos. Y ya nos vemos el próximo sábado o en la próxima transmisión que tengamos. Hasta pronto. Bye. Gracias.